Buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Desde la ciudad de Berlín a las 9 y 14 minutos de la noche comenzamos la transmisión número 127 de Demoliendo mitos de la política, charlas en vivo, como todos los domingos desde la ciudad de Madrid. Nos acompaña el señor Fernando Moragón. Fernando, ¿qué tal todo por ahí? Bueno, muy bien, muy bien. Eh, hoy, por ejemplo hacho solecito tal bien y eh, que hemos tenido 24 grados muy bien muy bien en grados. berlín mmm, qué tal la cosa frío nieve lluvia yo recién afuera y un frío tremendo 5 entre 5 y 10 grados pero además ah. con viento entonces más frío todavía frío invernal ya y lluvia además Falta de sol, las condiciones ideales para la depresión, mi querido amigo. <laughs> Efectivamente, así que mm, invitamos a todos nuestros mm, youtuber ventes, algo así, me estoy inventando la palabra, es decir, gente que, que nos está viendo y tal, a que si quieren agarrarse una, una depresión, aquí tenemos unos países extraordinarios, como los nórdicos, la misma Alemania, eh, para, especialmente en invierno, tener, agarrarse una depresión de caballo. Así que si quieren, nosotros les invitamos gustosamente a un tour por Europa, el tour de la depresión. Y ya, si queréis acabar locos completamente, <laughs> intentaremos quedar con algunos políticos. Eh, y eso sí, ya, puede, van a dejar... El tour, el tour de la depresión puede o bien por el clima o bien por los dirigentes políticos de estos países, ¿no? Lo va con catena, sí, sí, va sí. acompañando. Personalmente, cuando hablas con ellos y tal... Eh, a, a, pierdes, pierdes digamos, eh, cordura. Energía vital. Sí, sí, en sí, sí, cordura, sí. te baja la cordura. Es decir, y, y, sí, sí. O sea que... Fernando, bueno, en, bueno. Esta, en esta transmisión queremos eh, comenzar con eh, los avances en el frente Vamos en allá. Ucrania y posteriormente, en la segunda parte, presentar la, ¿cómo llamarlo? La batalla no. del año. Yo voy, eh, yo voy clásico. más allá. Ajá. La destrucción de la Unión Europea. ¿Cómo lo llamamos? Sí, vos? sí. O sea, hemos visto. A ver, lo que hemos visto es la significación de dos concepciones completamente opuestas y completamente irreconciliables. Es decir, la Unión Europea. Yo siempre lo digo. Creo que lo dije el viernes, como no me acuerdo, pues un despistado, pero, pero yo me acuerdo, y seguramente tú también aunque eres más joven, yo, ¿verdad? Claro, vos eres más viejo, eh, cuando eh, el golpe de Estado en, en, en la URSS, la Unión Soviética, cuando cogen a Gorbachev, lo raptan, tal, no sé qué, y al final, bueno, lo liberan, en fin. Y lo primero que hace Yeltsin, que era en ese momento el... el no sé si era presidente, sí, creo que era presidente de Rusia, de, de Rusia, no de la Unión Soviética. Sí. Que lo primero que hace Yeltsin... Es que coge a Gorbachev, se lo lleva al parlamento ruso, no a digamos, al, al, al equivalente de la Al URSS, soviético, claro. Al soviético. Y al, y al fin y ahí lo destroza Gorbachev. Lo hunde en la miseria y más o menos da a entender que esto se es ha acabado y que Rusia ve el pro libre. Ante un Gorbachev absolutamente eh, vendido ahí, eh, sin saber qué decir. Bueno, demostrando lo que ha sido desde el punto de vista político. Un tipo. Impresentable en todos los aspectos, y ya digo, incapaz de rebatirle al Yeltsin que estaba ahí subido, eh, vamos, encachendo, viendo que esta era su gran oportunidad de cargarse la Unión Soviética y quedarse como presidente de Rusia. Y ahí un Gorbachev, cuando lo vi en esos instantes, porque lo televisaron, yo ahí dije, la Unión Soviética se ha acabado. La, la, un Unión Europea, la Unión Europea. Ah, en aquel entonces la Unión Soviética. Y ahora la Unión Europea. La sensación que he tenido al ver esto es la misma. Esto se ha acabado. O sea, podrá durar un poco más y tal, pero aquí hay posturas irreconciliables con concepciones distintas. Hemos visto además... Porque, a ver, las tensiones en la Unión Europea siempre han existido, pero, pero la mayoría de las veces eran más eh, internas. No, no se hacían públicas, digamos. Aquí no. Aquí han ido directamente a Vos der Leiden, ya hablaremos de eso, a atacar a Orban y Orban ha dicho, conmigo vas a poder, vamos, venga, y le ha respondido. Y es que, ya digo, este es el fin de la Unión Europea. La Unión Europea no, pasa, no se va a poder levantar. Por inercia, puede que dure algunos años, pero se acabó. Como es el fin de la otra, por otras razones. Por la OTAN vamos a comenzar por el fin de la OTAN y después en la segunda parte sí. presentamos el fin de la el Unión, de la Unión Europea. Europea. Aquí el mapa de Ucrania. Comenzamos por el sur. Venga, ¿Cómo? vamos al sur. Vamos al sur. Lo que hay que decir desde el principio es que lo que estamos viendo esta última semana es. Eh, Siguen sí, los avances, pero lo importante no son los avances, quiero decir, eh, tampoco ha habido así cosas muy espectaculares en la medida en que estamos en una guerra de desgaste. Ya sabéis que aquí, en la guerra de desgaste, en una guerra de posiciones, nunca hay grandes avances. ¿no? Eh, entonces, bueno, pero lo fundamental y lo que he podido leer por ahí y tal, también en fuentes ucranianas, ¿eh? es que mmm, cada vez el ejército ucraniano está peor, en peores condiciones. Eh, cada vez hay más deserciones, eh, cada vez hay más digamos, gente eh, que huye. No olvidemos, la mayor parte de, la, de los reclutas que están eh, cayendo al frente es gente capturada. Literal. Es decir, que los reclutadores ucranianos van por la calle o por donde sea. Últimamente, como comentaba ahí con Ezequiel antes, eh, Utilizan discotecas, es decir, lugares públicos. Ahí vemos a un pobre hombre perseguido que lo quieren cazar. Eh, Nueva ola reclutamiento. de reclutamiento masivo, Fernando, porque en el día de hoy y el día de ayer, de repente, sí, todo, todos los días, videos sobre reclutamiento, sí, pero sí, sí. en estas últimas 48 horas... Por lo menos vistos 20 videos de situaciones así, y eso sencillamente algunas situaciones captadas por cámaras de enfrentamientos y demás. Obviamente, sí, 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 los sí, volte, sí, sí. muchísimos más que esto. Eh, en discotecas, en bares, en conciertos, en la calle. Sí, sí, escenas sí. dantescas eh, por doquier proliferando en estas últimas 48 horas. Así que. Necesidad de más carne para la picadora, ¿verdad? Claro, pero problema que es que, y, bueno, no se dan, bueno, sí se dan cuenta, pero. En fin, les da, les da todo igual. Eh, a ver, esta gente, como vemos aquí, que son cazados literalmente para llevárselos al frente. Por cierto, eh, Creo que les han subido el sueldo a los reclutadores, con lo cual ahora están más activos. Eh, pues, aparte que siendo reclutador no vas al frente, eh, que es otra cosa que está muy bien, tal y como está la situación. Eh, bueno, pues a estos señores, claro, van cazando gente por ahí. Eh, obviamente es gente que no quiere ir a la guerra, porque si hubiera querido ir a la guerra, podrían haber ido de voluntarios, como pasó al principio. Que hubo una gran cantidad de voluntarios que se apuntaron al ejército ucraniano, pero estos son los que no quieren ir, porque los que querían ir ya fueron. Claro. Decir? Y la mayoría están muertos. Pero vamos, un este, este hombre escapando a través de un taller mecánico, sí. por lo menos en el video pudo uno de los pocos pudo casos de eh, claro, eh, abandonar el, dos, dos camionetas, dos furgonetas repletas sí. de estos mastodontes, esto? por lo general muy violentos. Eh, persiguiéndolos, persiguiéndolo a este señor y pudo el escape, pero así como este mil otros, muchísimos videos más y por lo general pasa? atrapada a la gente. ¿no? Claro, ¿qué pasa con esta gente que va obligada? Pues que su, digamos que su moral de combate es nula y en cuanto pueden o desertan o se van o huyen o se rinden ¿por qué? Porque no tienen ninguna gana de combatir, como además de el ejército ucraniano cada a veces es más caótico pues eso facilita el que toda esta gente haga todo lo posible para salir corriendo del frente esto por eso digo que esto es esto no tiene mucho no tiene sentido incluso si lo miramos desde el punto de vista inmoral y tal dice bueno es que esto lo llevo y tal como no les pongas detrás o unas ametralladoras es decir o algo por el estilo para que luchen que se ha hecho algo parecido eh por parte de los ucranianos alguna vez ...no van a hacer nada... ...aparte que no sirven para nada... ...con todo el respeto, quiero decir... ...como no sirvo yo, bueno yo no lo sirvo... ...por muchas razones, otras cosas por viejo... ...pero si imaginaros que, tengo, que yo tengo 20 años... Eh, ...o 25... Eh, ...tampoco sirvo... ...¿por qué?... ...porque lo llevan y prácticamente no tienen entrenamiento... ...no tienen tiempo, una semana, dos... ...como mucho... ...en una semana o dos... Eh, ...en el mejor de los casos... ...aprendes a disparar un fusil... Eh, o, un, o un, pues eso, es decir, un fusil de asalto, un, un, eh, sin matar a tu compañero de al lado y sin pegarte un tiro en el pie, <laughs> cosas por hacidas. En el mejor, de, no, esto lo digo en serio, en el mejor de los casos. Es decir, porque es muy normal, y además, que esto en, lo saben muy bien en los ejércitos, al principio, cuando los reclutas llegan y tienen sus primeros, eh, digamos, eh, 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 toma de contacto con, con, la, con el armamento que cojan un fusil de asalto y tal, una, tal y, y sin darse cuenta, para dirigirse a otra persona, oye, tal, lo hagan así y, y, lo, y lo enchufen, es decir, con el fusil de asalto. Entonces, claro, te dicen, esto, bueno, en fin, echa la bronca lógicamente y algún que otro castigo, porque es que se te va y, y, y se te va una ráfaga y has matado a cinco o seis de los tuyos. O sea, quiero decir que esto no es tan, en fin, que eso, esta gente no va a aportar nada al, al ejército ucraniano. Es, pues eso, que algunos de ellos mueran o una buena parte muera porque no tienen capacidad de combate. Ya digo, aunque aunque quisieran. Es que, es que no, no. Esto es, esto fue una parte de, de, bueno, ya sabemos que Zelensky es un hombre que juega las apariencias. Es decir, tiene que aparentar que está ganando, tiene que aparentar eh, que está haciendo cosas, mm, que tiene un plan, como el famoso plan de la victoria, que no es plan ni es nada, simplemente pedirle armas y dinero a los norteamericanos. ¿no? Pues vaya, plan. Eh, en, en este fin... video, Fernando, eh, solo, solo como detalle, pero eh, sí. cada vez más videos de chicos jóvenes. Eh, con lo cual, eh, más allá de los debates de la disminución sí. de la edad de reclutamiento de 27 a 25, evidentemente en la práctica ya recogen a gente joven. Acá Explícate, la mamá defendiendo. Una, una, defendiendo. Una señora. Por... Qué desesperante una señora para de una mamá. La mamá, sí. evidentemente, de este chico. Qué desesperante. Claro, qué quizá, pero le de pega a uno un par de tortas notables. Sí, sí. Yo he visto algunos vídeos en el que eh, han, han podido, eh, digamos, escapar porque la gente. Se les ha enfrentado. Sí, sí, es decir, yo sí. bueno, no, ustedes, pero vamos, fijaros que para llevarse a una persona hay como sí, siete o sí. ocho. Sí, sí, porque la desesperación genera eso, una fuerza sobrehumana, y este chico sí. y la mamá ahí, pero bueno, entre ocho de estos eh, monigotes, eh, ni, bueno, ni por esa les cuesta. Ni así pudieron todavía, sí, sí. sí, sí meterlo eh, les cuesta, al final terminarán metiéndolo, pero, pero claro, es que, es que dices, o sea, ya es muy interesante porque yo me acuerdo lo hace ya tiempo los primeros vídeos y tal eh, de reclutar gente y iba uno a veces incluso uno sí, solo sí, sí, dos sí. o dos sí. más de dos era raro aquí ya estamos viendo que tienen que tirar pues eso prácticamente debe ser siete ocho nueve o diez sí. si me empiezas a contar es decir ya cuesta más o sea porque la gente se resiste y, y bueno esto ya digo desde el punto de vista militar cero eh, o sea, no, no aporta nada. Aporta desde el punto de vista um, que Zelensky pueda intentar vender su discurso a los norteamericanos, etcétera, etcétera. Oye, mira, vamos a hacer tal. En el fondo, Estados Unidos lo que quiere, o sea, mejor dicho, la administración demócrata, el gobierno, lo que quiere es que por lo menos Zelensky aguante hasta las elecciones de, de Estados Unidos. Que no haya ningún desastre monumental y que aguante como sea. Y si hay que llevar a estos... Aunque sea para que los maten y, pero bueno, eh, tarden un poquito más los rusos. Hay que llegar al 5 de noviembre mmm, sin grandes desastres, con lo cual eso es lo que está haciendo, intentando el partido, el partido demócrata y lo estamos viendo tanto en el Oriente Medio como eh, en el frente ruso. Otra cosa es lo que pueda o no pasar. Si Zelensky va a ser capaz de no tener algún tipo de derrota notable que los rusos puedan vender eh, y, eh, y, oh, se, y se mantiene en el poder y a ver cuánto tiempo a base de esto y sigue manteniendo el discurso. Cada vez hemos viendo que a Zelensky cuando va a Estados Unidos, cuando va a otros sitios y tal de gira, cada vez le hacen menos caso. Entonces dirán, mira, este tío es una molestia, más que otra cosa ya. De hecho, ya saben, y esto lo saben perfectamente los norteamericanos, y no tienen problema, ¿eh? Que cualquier negociación, tratado de paz, etcétera, lo que sea, eh, se tendrá que ser negociado, no nos engañemos, entre los norteamericanos y los rusos. Aquí los ucranianos pintan poco, eh, y pasa, entre otras muchas cosas, por quitarse de medio a Zelensky. Eso lo saben, pues lo han dicho, además lo han dicho públicamente los rusos. O sea, Zelensky no, lo firmaremos con otro, pero lo que haya que firmar. Con lo cual, Zelensky está desesperada. Eh, sí. Por cierto, algo como así esos, como lo que le pasa a cañajo. Esos cuatro o cinco videos publicados el día de hoy, solamente de la región de Kiev, una ciudad. ¿sí? Eh, es el, el grado de locura de la guerra en Ucrania, del reclutamiento. Para mí, la idea de una mamá en esta situación, su hijo un pedazo de, de, de sí misma eh, criado con tanto uh -huh, amor sí. a lo largo de tantos años y que de repente lo recojan así para eh, la entrega a una muerte segura y sin sentido que desesperación, nada más horrible que la imagen de esa madre o un padre en su defecto pero ya sabemos pero... que ucrania es una democracia sí, no hay claro. más que verlo no hay más que verlo eh... Y nos siguen vendiendo el discurso los medios de comunicación occidentales, los grandes medios, de que esto es una maravilla, es decir que vamos, no, que. Y bueno, todavía se sigue oyendo discursos de estos grandes medios en algunos sitios que es que eh, Ucrania todavía puede ganar, porque van a hacer un plan y tal, y van a reclutar más gente, 200.000, dice, de o sea, chalaos. Y en el 2025 podrán hacer una ofensiva en el primavera, verano y tal. Claro, todo esto es, es ciencia ficción. Bueno, en este caso política ficción o geopolítica ficción. Pero, pero mmm, hay que tener claro que la guerra ya está ganada. O sea, como decíamos el otro día, la guerra ya está ganada. Ahora, que los rusos que están haciendo una. No olvidemos también, y muy importante, cuando vemos el mapa y decimos, pues tal, se ha tomado. A veces hay, digamos, cosas muy notables como han tomado Ugledar, han tomado tal, tal, no sé qué. Está bien, pero lo importante no es eso. Los rusos no juegan a ocupar territorio. Aunque obviamente, si ganas, si vas derrotando al enemigo, ocupas territorio, es obvio. Los rusos lo que juegan es a destruir el ejército ucraniano. A matar cuantos más ucranianos puedan, mejor. Soldados. En el momento que ese ejército se ha destruido, se acabó la guerra. A eso están jugando. Y además están jugando a que ellos pierdan el menor número posible de hombres. Y de, y de material, pero es impresionante la capacidad que tiene ahora mismo Rusia de, de producir eh, material militar de todo tipo que es infinitamente superior <laughs> bueno, no ya los europeos que son de risa, sino a la norteamericana los norteamericanos están teniendo muchos problemas ahora bien, déjame meter una cosa que lo he visto digo, claro, había un gráfico y, y es que es que coincide las guerras de Estados Unidos siempre tienen relación con el complejo militar-industrial. Es decir, si por la razón que sea eh, los presupuestos de defensa bajan o no crecen eh, porque no hay guerras, etc., el complejo militar se resiente y qué casualidad. Luego viene una guerra rápidamente para que la producción suba y ganen más dinero. Y es lo que pasa. Cuando desaparece la Unión Soviética, toda la OTAN dice, pues bueno, ya está, esto ya, puf. No, no, sobre todo los europeos, pero también los norteamericanos caen en picado los presupuestos de defensa. Porque ya no tienes enemigo, digamos, que poner a la gente para justificar esos presupuestos. ¿Qué pasa? Durante los 90 están por los suelos y luego, casualidad, en el 2001... El atentado del 11 de septiembre con un gobierno de Bush, Bush hijo, que está lleno, digamos, de gente relacionada con el complejo militar industrial, como cuando lo hablamos el otro día, como cuando Lisa Rice, como eh, este, eh, Dick Cheney, es decir, es que. Y qué casualidad, viene una guerra, bueno, vienen varias. Luego llega Obama, y Obama. Hay un momento después que ve, hace el incremento total de, de tropas y no sé qué, en Afganistán, y ve que aquello da igual, o sea, está más perdido que otra cosa, por muchos hombres que lleven. Y luego ellas hay una pequeña bajada que es, eh, coincide en, en, en el segundo, creo que es en el segundo mandato de Obama, donde Obama está ya más pasado de rosca, ¿no? Y bueno, no crecen los presupuestos, o sea, o incluso creo que hay algún año. Que disminuyen, ¿no? Porque en ese momento lo que está haciendo Obama prácticamente es retirarse. Primero se retira de Irak y eh, va planeando una retirada que al final la llevará a cabo Biden, la parte final, pero, pero ya empezó con, con Obama, ¿no? Y qué casualidad que eh, ahí, justo cuando el presupuesto de defensa no crece, incluso cae un poquito, Luego repunta, ¿con qué repunta? Pues con las guerras de Biden, por decirlo de alguna manera. Y ahora está repuntando de una manera brutal. ¿Por qué? Porque como han, han digamos abierto numerosos frentes y además frentes potentes. Pues ahora mismo están haciendo contratos con todas las grandes, con todas las grandes empresas militares norteamericanas día tras día misiles tal no sé qué eh, no es casualidad quiero decir no olvidemos que, que el complejo militar-industrial tiene una fuerza monstruosa gigantesca en Estados Unidos y, y muchos de sus legisladores etcétera y tal eh, bueno pues están pagados quiero decir allí los lobbies son legales y directamente eh, pues eso están están a su servicio y mueven mucho dinero y ahora mismo lo que estamos viendo es con esta política, primero del de, tema de Ucrania, ahora el Intermedio, otros sitios menores, digamos, la justificación para um, un crecimiento. De hecho, en la bolsa están creciendo como la, como la Puma, las, las empresas militares norteamericanas. Eh, y además están preparando, quiero decir, um, lo que ellas ven, bueno, porque lo ven y lo dicen los políticos, es es que esto va para largo. Claro, Ahora, hablando no más, allá, más allá de sí. las ganancias de las empresas armamentísticas sí. estadounidenses, ah, y occidentales. Es muy interesante. cierto, la, la, la pregunta de Tito Rodríguez, miembro del sí, de hace bastante tiempo, en, sobre la posibilidad de un acuerdo de Yalta 2.0 tras la guerra, la vamos a responder a lo largo del programa, sin lugar a dudas, pero vale. precisamente sobre esto, de los grandes contratos de Estados Unidos, sí, efectivamente, generan millonadas y millonadas o miles de, miles de millones claro. en estos negocios, pero no generan masivamente armamento porque no. el modelo de negocios de estas grandes multinacionales armamentísticas occidentales responde a armas súper caras, súper complejas, en escaso número. Y por Así el es. contrario, aquí eh, estas eh, informaciones publicadas por el Instituto de Kiel, una un, bueno, un eh, centro de investigación alemán académico, eh, desde hace tiempo va acompañando el gasto militar de ambas partes. Eh, esto bastante serio. Y aquí, por ejemplo, eh, la producción de armas eh, de eh, Rusia. A lo largo de. Sí. Bueno, desde final, desde el, el, el cuatrimestre, el último cuatrimestre de 2022 hasta el presente. Sí. Primera columna en tanques, eh, en un cuatrimestre generaban 123 sí, sí. MBT, Main Battle Tank, tanque de uso, el, el tanque principal, los tanques grandes. Sí, el tanque, tanque, para, para el que los tanque tanques 123 en el no primer por acordes, eh, Perdón. En el cuarto cuatrimestre de 2002. Con lo cual, más o menos en ese entonces. 2022. Eh, 2022, 123, más o menos 500 tanques al año. Primer cuatrimestre de 2023, ya 186. Primer cuatrimestre de 2024, ya 360. Segundo cuatrimestre de 2024, ya 387. Cu casi 400. 4 por 4, 16. De 500 mira el tanques incremento. al año, 215%. Pero de 500 tanques al año a. Eh, 4.600 tanques al año nuevos. Atención. Nuevos y, y creciendo, y, ¿eh? Después, es decir, y las expectativas para el año que viene son de seguir creciendo. Porque además, Fernando, la gran mayoría de nuevos tanques en batalla, en realidad, descienden de lo que llaman eh, modernización de tanques, tanques viejos. Modernizados, eh, si sí, más o menos el, el, la coraza del tanque, más o menos la misma, eh, con algunas pequeñas variaciones, pero uh -huh. con visión nocturna, con sistemas de radares nuevos, con, eh, bueno, distinto, con eh, algunos sistemas de disparo distintos, etcétera, etcétera. Y ahí no generan 1.600 nuevos al año, ahí generan quizás 5.000 al año claro. modernizados. Eso solamente en tanques. Después, en la segunda columna, vehículos eh, eh, acorazados de transporte de, de tropas, bueno, distintos tipos. efectivamente En el tercero, artillería. Eh, en el tercero, misiles de artillería. Eh, cuarta columna, esta Short Range Air Defense. Esos misiles, 200% más de misiles eh, de defensa de corto. En la anteúltima de medio y en la última eh, de medio alcance y en la última eh, los Lancet, la munición Lancet. 535 sí. por cuatrimestre, 5 por 420 2.000 al año, más o menos. Eh, números impensables para cualquier empresa multinacional estadounidense, pero impensables. Tú has, da has dado la clave cuando dices que mmm, efectivamente las políticas digamos, de alguna manera armamentísticas mm, contrarias, opuestas eh, no solo en armamento, también en otras cosas, por ejemplo en, el, en la carrera espacial, entre la Unión Soviética y Estados Unidos, etcétera, las políticas distintas en la política norteamericana a los norteamericanos les encanta algo hipertecnológico, es decir lo más de lo más, entonces todo lo que hacen, ya militar o no intentan que sea eh, de una tecnología mm, la máxima posible que luego sea eficaz o no, o que, o que tengan que, que suspender, como pasa muy a menudo en, el, en, es decir, en, en el, el presupuesto, los programas de defensa norteamericanos tienen un despilfarro brutal por varias razones. Una, porque no se cumplen eh, los plazos, que lo cual se alarga y eso te cuesta más, tiene un mayor coste, por, porque las empresas no entregan a tiempo lo que tienen que entregar, porque hay unos sobrecostes brutales. O sea, Tú firmas un contrato para un avión tal, ese caso del F-35 es, es del libro, es decir, vaya vale no sé cuántos y se está duplicado, triplicado, con lo cual eso es un, un derroche tremendo, un despilfarro. Luego además, porque, porque estas empresas, porque no hay competencia, es decir, estas empresas tienen una especie de oligopolio, con lo cual eh, a cualquiera que intente montar una pequeña empresa de armamento y quiera ven, vender algo generalmente se las cargan tienen tanto poder como Boeing Boeing aparte de hacer aviones civiles hace un montón de armamento y también hace naves espaciales así para decirlo muy rápido Boeing eh, es un desastre ahora mismo pero un desastre entre otra cosa porque eh, los norteamericanos ya cada vez más tienen falta de ingenieros etcétera y eso mm, se nota pero ya digo es el y encima quieren algo hipertecnológico, es decir, un misil que haga esto y tal, pero en pequeñas cantidades. Pero es muy caro. Es decir, ese misil te va a costar una barbaridad, Con lo cual no puedes hacer mucho, porque no tienes dinero. Dicho así, muy a lo bestia. Los soviéticos y ahora los rusos tienen un concepto completamente distinto de la innovación, en el campo militar y también en otros campos. Y es, vale, yo hago, hago algo, lo que sea, un T-34. Como en la Segunda Guerra Mundial, eh, o una nave Soyuz. La, el tema de la nave Soyuz es espectacular. Es el ejemplo magnífico. La Soyuz empieza a volar. pero recordar, no me el caso, creo que la, las primeras son en los años 60. Si mal no recuerdo. <coughs> Siguen volando. Es la nave más segura de todas las que han existido. O sea, si yo tuviera que montarme en una nave para ir a la Estación Espacial Internacional, yo diría yo, yo, yo me voy a la Soyuz, ¿eh? Vale, que lo da Elon más que es fantástico y que ya tiene eh, eh, esa nave tripulada, va, parece que funciona muy bien, pero la seguridad de haber hecho pues, cientos, pues, yo diría, de, de lanzamientos con la Soyuz y solo tuvo dos incidentes o dos eh, eh, problemas graves con muerte de astronautas, me parece que fue en los años 60, no sé si alguno en los años 70, a principios. Desde entonces nada. Eh, ¿Por qué? Porque lo que han ido haciendo los rusos es mejorar, digamos, una, algo inicial, lo vas modernizando, le vas añadiendo cosas, de tal manera que aunque por fuera siga siendo muy parecida la so a la, la solyuta actual con la, con la inicial, no tiene nada que ver por dentro y en cuanto a sistemas. De hecho, son los únicos. Y eso que están en una guerra, que... En fin, eh, que, que tienen otras prioridades, pero bueno, son los únicos que desde hace tiempo, desde hace unos años, han conseguido poder ir por vía rápida a la Estación Espacial Internacional en, primero en seis horas y luego en tres. Esto es una, algo inconcebible. Esto es imposible para el resto, sobre todo para los norteamericanos. Ni ILO Max, ni SpaceX, ni, ni nada por el estilo. Quiero decir, ellos buscan. Más que la innovación en todo constantemente, ¿eh? algo nuevo, parto casi desde nada, desde cero, no, ellos buscan la mejora. Cuando consiguen algo sí. que funciona, lo va mejorando y aquí lo estamos viendo. Y por eso pueden producir mucho. El, y el ejemplo también clásico, es la más reconocido incluso por los británicos, que no son sospechosos de prosoviéticos ni nada por el estilo, es que el mejor tanque de la Segunda Guerra Mundial. Fue el TT de 34 eh, soviético. ¿Era el mejor en cuanto a, por ejemplo, yo qué sé, eh, potencia de, de fuego? No. Eran más potentes eh, algunos tanques alemanes porque tenían más capacidad y tal. Eh, eran más pesados, evidentemente, eh, como podían ser los Tiger eh, y cosas de esta. No. Es decir, Era a lo mejor el, el que tenía, eh, pues yo qué sé, la mayor. Movilidad o la mayor me, eh, Potencia, digamos, motor, capacidad, sí. capacidad para, para recorrer más distancia. Pues no. Autonomía. Autonomía, efectivamente. Pero al final tenía dos grandes ventajas. Una, no era el mejor en casi nada, pero era el mejor en, en, en conjunto. Es en decir, promedio. Sí. En promedio, con lo cual podía en hacer muchas cosas. Que no podían hacer el resto. Y eso le permitía. Eh, eh, pues tener mucha. Poder enfrentarse a los monstruosos tanques alemanes. A, a lo que hiciera falta. Y la segunda. Era fácil. Es como el Kalashnikov. Como la Cámara. Era 40, eh, 47. Era fácil de fabricar. Con lo cual podías poner muchas unidades. Y fabricarlas rápidas. Que no tiene la tecnología que tiene. Este tanque que le hemos puesto y tal, ya, ¿y cuántos tanques produces? 20 al año. Ah, es que yo claro, produjo. Y reparables en el contexto de guerra rápidamente por claro. algún mecánico militar en, en el campo de batalla. Los, los tanques rusos ahora son tanques muy flexibles que pueden hacer muchas cosas que son fáciles de reparar dentro lo que es un tanque eh, y que son fáciles de mejorar. Un T-72, ya que llega un momento que te pierdes. El T-72B, el T-72BHJK, es decir, porque lo van modernizando. Eh, y ahí los tienes. Eh, y además, como pueden hacer muchos, y lo que estamos viendo es que o tenemos un equilibrio, como pasa con los rusos, como pasa, en menor medida, pues tiene menos capacidad, con los iraníes, eh, o consigues un equilibrio, si puedes, entre alta tecnología... Y capacidad para producir muchos de, de mucho de lo que sea. O si no, pierdes. Lo estamos viendo con el tema de, de los sistemas defensivos eh, en Ucrania, por ejemplo. O esta semana se han cargado Patriot. Eh, pero, y Bueno, es decir, que no. ¿Y qué pasa? que se han quedado sin Patriot. ¿Y cuántos se fabrican? Es que se fabrican muy pocos. Y los, la munición, uh, carísima. Eh, al final prácticamente ahora mismo eh, lo que le queda, lo poco que le queda al ejército ucraniano de, de sistemas antiaéreos es mm, sí. ridículo. Y eso sin ¿Tienen recordar problemas, la tienen problemas corrupción, los rusos, Fernando, ¿no? Porque aparte de la corrupción. Además, además de claro, estos esto? dos modelos distintos, sumada sí. a la corrupción, seguramente recordarás ese discurso sí. de un parlamentario, de un congresista estadounidense indignado en el Congreso estadounidense con una denuncia hecha públicamente en el marco de una sesión con una bolsita de tornillos, si no recuerdo mal, y comenzaba sí, su discurso. Sí. Bueno, ¿cuál el valor de esta bolsita de tornillos pagado por el Departamento de Defensa? Entonces comenzaba la adivinanza y, y respondían los otros: 5 dólares, 10 dólares, 20 dólares, 900 dólares, una bolsita de tornillos así. De tornillos. Así ¿no? chiquitita. De tornillos. Ah, sí, sí, posible. Porque. En el medio, algunas comisiones. Hay corrupción. ¿no? Claro, es que hay. El problema es este que tiene Estados Unidos y, y que se ha acentuado con el tiempo, es que no manda el Departamento de Defensa sobre el, sobre el complejo militar industrial, es decir, eh, sobre las grandes corporaciones que están ahí, no son las grandes corporaciones los que mandan, de tal manera que se pueden permitir, pues eso, el, el, el tener retrasos en las entregas de años, eh, problemas en la plan en, la, en la, la propia diseño del armamento, etcétera, que se alargan porque saben que no le van a hacer nada, porque son ellos los que mandan. Y como son un grupo pequeño, relativamente pequeño de empresas, eh, pues ya digo, y como encima pagan a los senadores, a los, eh, a la, a los, a los de la Cámara de Representantes, a, a los propios, eh, digamos, eh, es que claro, con el sistema, el sistema presidencial norteamericano, a los propios, digamos, ministros entre comillas, los de los de jefes de o sea, que llevan los, los diferentes departamentos, el departamento de Estado de tal, de no sé qué, si es que todo el Estado profundo también le sueltan pasta, al final eh, son ellos los que mandan y se pueden permitir hacer estas cosas, pero ya digo que son eh, de vergüenza ajena, porque saben que no van a tener eh, prácticamente problemas una multa testimonial, como mucho, pero, pero y claro, es decir, esto está haciendo que Estados Unidos cada vez tenga menos poder militar, porque lo que les interesa a las empresas es eso, muy caro, escaso, y que le garanticen el, el suministro durante mucho tiempo. pues claro, dices, no, una, a ver, en el fondo detrás es un impulso, una manera de impulsar las guerras. Es decir, vamos a ver. El complejo militar-industrial e es enorme, da, da de comer a mucha gente allí y tal. Eh, además es fundamental para Estados Unidos como potencia hegemónica mundial. Pues, eh, eh, señores, hagan guerras porque si no, no vamos a fabricar. Eso sí, claro. Sí, que si no, no hay pues, eh, sí. reposición. Es decir, eh, de hecho, y por, de, por desgracia, no me, no me voy a equivocar. Eh, Ahora se están haciendo contratos porque eh, las expectativas de estas empresas y, de, vamos, y del propio Departamento de Defensa, etcétera, del gobierno, etcétera, es que vamos hacia unas guerras que durarán mucho. Entonces dicen, sí, si vamos a una guerra que durará mucho, entonces te, te hago una línea nueva o te hago una fábrica nueva sin problemas, porque me, tengo que amortizarla. O sea, no, no voy a hacer una nueva no para fabricar cuatro misiles y que luego mmm, terminéis. Sí. Ahora, Fernando, ah, en el caso sí. de las armas eh, de última generación, incluso, eh, los rusos en este momento también presentan eh, una situación de superioridad en cuanto a la introducción de estas armas. ¿Por qué? Eh, ¿Recuerdas el F-35? Bueno, antes sí. el F-22. Un desastre a tal punto que determinaron la eh, retirada, no, no el, re el retiro del de F-22, el primer eh, casa de superioridad aérea con capacidad de stealth, con, si no recuerdo mal, el, pro el presupuesto más grande en la historia de los presupuestos militares de Estados Unidos a ese nivel. Pero, pero ¿No? un pero desastre, luego el F-35 des le superó porque del, del F-22 fabricaron unos 200, pero en teoría sí. del F-35 tienen que fabricar unos 3.000. De hecho, como ven, que eso es imposible, es decir, ya están pensando en, en el diseño de un, de un nuevo amigo, en un sustituto, sí. porque esto es una... Dicho así, esto es ah. una mierda. Es decir, hablando de el desastre del F-35, sí. tanto en su desarrollo como posteriormente, a pesar de la entrega a algunos aliados, ¿recordás Muchas misiones del F-35, los tipos con un miedo a la, a la utilización tremendo, los Lógico. israelíes con algunas cositas hechas y en su lugar, tanto Estados Unidos en Siria como Israel en sus distintas intervenciones, por lo general usados los aviones de la cuarta o cuarta cu generación 4,5, los F-16, los F-15, etcétera, etcétera, porque ellos con terror. A un F-35 y algún error, o incluso algún derribo, y entonces el negocio de la publicidad eh, a la basura. Tío. Hace unos días, recuerdo, ahora, eh, ahora lo presentamos aquí, eh, ya comenzó eh, la introducción de, eh, de sus 57 rusos eh, mm -hmm. en la línea de frente. Eh, hace unos días eh, presenciábamos una situación muy particular: eh, un F-57 ruso realizaba el derribo de un propio dron pesado ruso, dron pesado ah, sí. X6, si no recuerdo mal. Esto, un sí, básicamente, un bombardero sin tripulación. Y realizaban con ese bombardero una prueba en, lo llaman, prueba en combate, ya una prueba más allá de las pruebas experimentales, ya una, in una introducción en combate, pero inicial. Eh, aparentemente un problema en la comunicación del dron generó la pérdida de contacto entonces el F-57 atrás realizó el derribo el F-57 el último avión con capacidades furtivas, in invisible ruso, ya sobre el campo de batalla, los eh, estadounidenses sí, sí. con el F-35 en desarrollo y en el proceso de introducción desde hace 20 años y todavía no pudieron así que, incluso ¿A lo que en las hablando? armas de, eh, última, eh, de última generación los rusos mejor también Claro, porque los rusos, y más ahora con el tema de la guerra, se han puesto serios, digamos. Y aparte, lo estamos viendo. Una de las cosas que está haciendo el actual ministro de Defensa ruso es hacer una purga de generales. ya hay unos cuantos que los han echado y otros que los han metido en la cárcel por el tema de corrupción, todo ese tipo de cosas. Es decir, se han puesto las pilas. Y eso se ve en muchas cosas. Se ve en los drones. Los rusos antes de la guerra y tal, bueno, sí, tenemos drones y tal, pero tampoco le damos mucha importancia. Está bien, pero. Claro, viene la guerra y se encuentra que tienen pocos drones. Y hacen dos cosas. Hablan con los iraníes y dicen, Uy, necesitamos drones, no hay problema. Aquí tienen... los hacemos como churros. Eh, el Sajid 136 viene, que vamos, a, a la perfección. Y compran un montón, ¿y qué hacen? Aparte de comprar un montón. Y ha sido un arma fundamental, ¿no? De bajo costo, además, encima, cuesta, una, no me acuerdo, 30.000 dólares, una cosa así. Nada. Es decir, eh, ellos hacen una copia primero que la llaman Geranium 2, y lo que han hecho es, a partir de ahora, la han modernizado y la han empe empezado a añadir cosas. Que si una mira láser, que si no sé qué, que si tal, cada vez más efectiva. Igual ha pasado con los lances. Los, los lancet, que eso sí son rusos, los lances son. Eh, drones que van dirigidos a... Um, los llaman... Me, 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 a ver si me sale la palabra... Me, o sea, que merodean, me es decir, merodeadores. Sí, sí, Porque a, a, muchas veces lo que hacen es que están dando vueltas por allí y cuando ven un objetivo dicen, a por él. Eh, bueno, pues estos, estos, vamos, han sido también eh, eh, claves. Cada vez fabrican más, ahí lo hemos visto, la tabla de los Lancet que has puesto antes, sí, porque son sí, muy sí. eficaces y son muy baratos, es decir, en, en comparación con, con los otros, y lo hacen rápido. Se han puesto las pilas hasta tal punto que han empezado a mover todo el complejo militar industrial, digamos, ruso, y están ahora mismo produciendo cantidades verdaderamente impensables para Occidente, pero impensables. Impensables. Y con armas muy buenas, de muy buena calidad, y que se pueden construir. Eh, en, en gran cantidad también, o sea, calidad y cantidad, las dos cosas. Y así lo estamos viendo. Irán, en una medida menor, claro, sigue también un poco ese patrón. Eh, y lo que estamos viendo aquí, además, en esta, A ver, la guerra se está, se está transformando de una manera rapidísima. Eh, yo he visto cosas de, de Terminator, lo hemos visto alguna vez puesto y tal. Es decir, si os acordáis de la película de Terminator, al, la primera, al principio se ve al en el futuro a cómo, no me acuerdo cómo se llamaba el, el chaval el, 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 que, el que será luego el líder que Econo eh, ese eh, sí bueno no pues, ahí video, lo, sí. Lo, lo, lo vemos y tal en una tierra desolada destruida ahí y que van una serie de drones atacándolos y ellos se van escondiendo tal no sé qué pues esto ya está aquí quiero decir <laughs> tenemos un montón de, de imágenes de soldados a los que los drones los detectan, van a por ellos, ellos los esquivan. No, no es de broma, ¿eh? O sea, este, hay vídeos. Los, los esquivan, el drone vuelve, le disparan, y, y yo, hay uno muy, bueno, famoso, entre comillas. Es decir, en el que lo que hace el, el soldado es cuando ya se le está acercando, le tiene otra acción y coge el, el fusil, se lo lanza y explota antes de que le llegue a él. Esto ya es el pan nuestro de cada día, digamos, en el frente. El, todo el mundo sabe. Que se puede encontrar en cualquier momento un dron, cualquier soldado, eh, y que le puede machacar. De ahí que hayan cambiado las estructuras. Los rusos ya, eh, y los, también los ucranianos, pero sobre todo los rusos ya, se mueven en unidades pequeñas. ¿Por qué? Porque si vas a una unidad grande, los drones te ven y te a por ellos. En unidades flexibles, pequeñas, que trabajan en conjunto, pero eh, ya, ya no vamos a ver nunca, bueno, nunca, en principio, durante mucho tiempo, eh, Aquello que se veía de grandes batallas. No. Ahora son unidades pequeñas que asaltan desde diferentes puntos, un pueblo, lo que sea. Y, y, y estamos al principio de esos cambios. Y ya digo, con protección contra los contra los drones, que es que ya buscan individualmente a la gente. Con lo cual tienes que. De, de bueno, hecho, el, los el, el rusos otro... sí. han incluido, han incluido en, en, en la instrucción de sus soldados. Cómo esquivar un dron tal cual. Sí, 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 sí. sí. Eh, de, bueno, Fernando, este incidente con el Su-57. Eh, SU SU eh, A ver, esto los dos están introduciendo con una situación, una situación de Terminator. Un dron, perdón, un bombardero no tripulado eh, con. Sí. Eh, Autonomía adquirida a partir del mal funcionamiento y la necesidad del derribo por humanos. Eh, de Terminator, a propósito, a propósito de, de Terminator, vos recién recordabas esa escena inicial de la, de la película Terminator 1. Por cierto, demoledores, por favor, por favor, eh, a propósito de ah. Terminators. Demolators, por favor, like, ayúdennos contra la censura. Eh, varios videos estos dos últimos días también desmonetizados por lo mismo. ¿Recordás eh, en esa escena eh, qué año presentaban teóricamente en, en esas escenas futurísticas? Fernando, yo recién con esto visto acá y por eso sorprendido. Pues no, por ahí, pero no voy a estar muy lejos de esto, de, de ahora. Muy poquito por una cuestión de copyright. Atención a esto. Esta es la famosa, el opening, ¿no? la introducción al ah, inicio esto. de Terminator. Vamos. Sí. Los Ángeles 2029. Bueno, hasta, hasta acá, porque yo con terror a la desmonetización. 2029, sí, sí. Fernando, estos tipos vaticinaban el futuro. Sí, sí. ¿Por no. qué no podrían, en, este, en esta línea, Los Ángeles, en 2029 así? Y, y de repente los soldados robots, los Terminators ahí. No hay mucha diferencia, ¿eh? Y cada vez. Y claro, además hay, los rusos aquí tienen una ventaja sobre los norteamericanos. Y es. Aunque sea duro y aunque sea, eh, bueno, un desastre, siempre, la guerra siempre es un desastre, pero desde el punto de vista de programamientos es una maravilla, entre comillas. Es decir, los lo rusos lo que están haciendo ahora es innovando y claro, eh, ¿qué haces? No, no, eh, aparte de las pruebas que haces y tal, en, en sitios mmm, controlados, no sé qué, cuando ya la cosa está más o menos eh, hecha. Vamos a probarlo, el campo de batalla de verdad, ¿no? A, un, a unos ejercicios, a unas cosas de estas. Y esto está haciendo avanzar mucho eh, eh, la tecnología rusa. Porque la prueban en una, en una guerra real, no simulada. Bien, aquí tenemos a uno de estos. Qué imagen es Esta, espectacular esto de James Cameron, actor... Eh, perdón por el fanatismo de mi parte, yo he crecido. No, en no, a mí, a mí estas cosas me encantan también. Las, de, las películas de Schwarzenegger de esa época espectaculares. Espectacular. Espectaculares, las de Seagal, las de Van Damme, las de Schwarzenegger, algunas de esas también. Desafío total, eh, en fin. Eh, sí, sí. Uh, ya digo, pero que estamos viendo que, que esto ya está aquí, ¿eh? Y ahora tiene que evolucionar sí. y va a evolucionar muy rápidamente porque la guerra, por desgracia, la guerra es. Eh, revolucionan el campo del armamento y a veces también, eh, no solo el campo del armamento, sino el campo de, el campo industrial, digamos, en que aparentemente no tiene nada que ver con, con la guerra. Todo eso se revoluciona. ¿Y qué es lo que pasa? Que los rusos ahora mismo están innovando de una manera enorme. ¿Por qué? Porque están en guerra y pueden probarlos. De hecho, en la propia guerra, los nuevos los nuevos eh, Digamos, armamentos. De hecho, si mal no recuerdo, de ya hace, creo que incluso en el 2022, como los sub-57, eh, ya estaban, pero tenían muy pocos, tienen muy pocos. Es decir, no, y de hecho, no piensan hacer muchos por ahora, porque lo que les renta, estando en guerra, es hacer de lo que ya tienen, que está más que probado, mejorarlo y producir en, en cantidades enormes. Y, y de, pero sí que están haciendo. Ya hicieron una prueba. Creo recordar, ya digo, muy al principio, relativamente muy al principio, en la que fueron cuatro SU-57 eh, su y fueron para hacer una prueba eh, de que funcionaran en red, interconectados, como si fueran un mini-enjambre de SU-57, para haceros para una idea. Fue una prueba, ¿eh? En tal están haciendo un montón de cosas. Hay un montón de drones que, experimentales que lo llevan allí, desde terrestres, yo he visto muchos, bueno, muchos varios terrestres, hasta que van por su cuenta y tal. Uno que parece que está teniendo bastante éxito es un cachivache, que es como un, la parte de abajo de un tanque, pero un pequeñito, y que esto um, permite llevar, tanto llevar armas, municio, todo tipo de municiones, comida, bebida. Incluso se despliegan así eh, eh, dos, dos partes del cacharro este y puede llevar un herido que está en el frente a la retaguardia. Esto tiene una ventaja enorme y es que mmm, no tienen que ir soldados, por tanto, no pueden tener bajas de soldados porque es el este dron que lo más que le puede pasar es que le destruyan. Bueno, porque se lo va a hacer, pero no, pero es bueno, ya, ya digo. Eh, ahora mismo hay una revolución enorme en este campo y vamos a ver cosas en eh, unos años impensables. Y ya digo, los rusos lo están probando constantemente, no hay prácticamente mes que nos, que, que nos lleguen noticias. ¿eh? Luego habrá otras cosas que no nos enteramos. Y esto que tú señalabas es muy interesante. También los americanos están trabajando en esto y tal, pero los rusos parece ser que el, el siguiente paso es eh, que un avión tripulado, vaya con un avión ya grande de estos, eh, o sea, no un dron pequeñito, no tripulado, de tal manera, y que vayan interconectados, es decir, que el, que el dron lo pilote el, el, el piloto, a la redundancia del, del avión, y que, y que vayan en tandem. Y en última instancia, si hay que sacrificar algo, que sea el dron. Es decir, estamos hablando ya de drones enormes, ¿eh? Esto es un avión, como un avión sin piloto. De tamaño, digo. Y en el caso este, esto es algo que se hace mucho en la guerra. ¿eh? Eh, es que cuando tú tienes algo de una tecnología avanzada y no quieres que el contrario eh, ha sido derribado, lo que sea, está más o menos en buenas condiciones, como me parecía que estaba este, tal, no quieres que te lo coja y haga ingeniería inversa y lo tenga en unos años o en el tiempo que sea, lo que haces es que lo destruyes tú. Y eso que han hecho. Es decir, eh, para evitar que cayera en manos de de los ucranianos, es decir, de los norteamericanos pues lo que han hecho es meterle un pepinazo y ya, vamos, no ha quedado ni un tornillo eh, pero ya digo, esto lo vamos a ver cada vez más, lo de las eh, las parejas entre un avión pilotado y otro avión grande, pero sin piloto, que van en tándem y que van digamos eh, eh, en absoluta coordinación no y esto bueno mmm, lo han puesto a saliar ahí de, claro, tienen una guerra entonces van y lo llevan. Que no funciona, pues te lo cargas. Ya llevarán otro prototipo y tal. Pero así es como se puraban las cosas, eh. Por desgracia. Sí, 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 sí. De manera mejor. Fernando, habíamos comenzado esta charla presentando el, el mapa con los avances y los retrocesos en la guerra. Nosotros dos no podemos presentar un tema completo nunca, Fernando. De cualquier tema Nos a, a hablar, los drones y... y acabamos hablando de cualquier cosa. En Ay, cualquier señor. cosa. Bueno, este, bueno bar, bar, venga, vamos, allá, vamos a redondear esto rapidito antes de nuestro enfoque político. El sur, más o menos, ya lo presentamos. ¿Qué otras novedades Bueno, bueno en, en el sur es importante sí. eh, seguir viendo, aparte de que siguen, bueno, Uglar eh, ya está tomada, siguen avanzando, van hacia la ciudad esta de aquí, no me acuerdo el nombre, la tal. cada vez avanzan más. La idea han avanzado también más al norte para terminar envolviéndola. Lo que están haciendo en general los rusos es envolver los sitios de tal manera, sea un pueblo, una aldea, una ciudad, de tal manera que al final prácticamente eh, no tienen oportunidad. Y entonces es cuando entran. Eh, pero, pero ese avance cada vez va poco a poco y lo que estamos viendo es una cierta, digamos, eh, bastante movimiento para lo que era antes en un frente que era muy estático, el de Zaporilla, en el, en el que los, los rusos durante este año han ido reconquistando pequeñas cosas, como el famoso Rabotino, pero bueno, eran, pues eso, mejorar sus posiciones, básicamente. No había ningún intento de hacer una ofensiva, de atacar, tal, no. Y ahora lo que estamos viendo es que hay eh, movimientos pequeña conquista del territorio ya digo esto es, esto es lo de menos pero lo que posicionándose porque no olvidemos es decir que por un lado los rusos van acabando con las ciudades más importantes y fortificaciones que había como hemos visto ahora en Ugladar y en esa región pero es que esa región eh, es, es, está pegada a Zaporilla y en el momento que acaben con dos o tres ciudades, pueden avanzar, y entonces los ucranianos tienen un problema. Y es que les van a entrar por el oeste, y si al mismo mismo, al mismo tiempo presionas desde el sur y desde el oeste, pues te están entrando por la retaguardia también. Es decir, si entran de aquí, luego bajan hacia los dos grandes núcleos, alrededor de los cuales articula la defensa la defensa ucraniana en. En esta línea del frente de Zaporilla, unos el Jobo y otros Pole. Bueno, el Jobo está aquí, al lado de Rautino. Eh, si te entran por arriba, es decir, por la retaguardia, pues tienes un problema muy gordo. Dicho así a, a la bestia. Eh, y fijaros que estos llegan ya, y lo que estamos viendo es eso: concentraciones de tropas, tanteos, en, en, en diferentes puntos, es decir, unidades que van provocan o, o conquistan algo, aunque luego lo pierdan y tal. Estamos hablando de pequeñas cosas, que lo que realmente son son eh, tanteos. Es decir, vamos a ver qué puntos débiles tiene ahora mismo el Frente de Zaporilla. Porque no olvidemos, el Frente de Zaporilla, como en otros lados, ¿qué ha pasado? Pues como no hay hombres, han tenido que, que sacar unidades que estaban por aquí. Para ir sobre todo, bueno, en una, al principio también en lo de Kurs, que es un desastre, eh, y también a la zona de Procrops, es decir, las zonas duras. Y, y, y además, los rusos desde siempre han tenido aquí una buena cantidad de unidades. Con lo cual, eh, no sería de extrañar que, una vez que hayan, hayan avanzado los rusos desde el este, se produzca también una ofensiva, un ataque. De los rusos desde aquí, de Zaporilla, porque se están viendo muchos movimientos. Sí. Y pequeñas, ya Sabiendo digo, pequeñas conquistas posicionarse hacer... de manera adecuada para eso. Sí, dime. Ayer, eh, ayer eh, eh, aparecía un análisis en un grupo privado de analistas militares de la vieja escuela sobre los próximos pasos eh, de Rusia con una nueva. Um, un, una nueva, un nuevo escenario posible tras la caída de Pokrovsk. ¿no? Para todo el mundo, incluso para los analistas eh, militares más o menos serios occidentales, de aquí a poco Pokrovsk tomada por los rusos y a partir de ahí un escenario insostenible para Ucrania, pero... Eh, bueno, la idea, la, la, la hipótesis de trabajo de la gran mayoría de analistas militares básicamente presentaba tras Pokrovsk un avance ruso hacia el norte y hacia el sur de manera de conquistar el resto de Donetsk y, bueno, hacia el sur y del sur hacia el norte y el sur de Donetsk también. Ah, esta, esto es lo lógico. Y lo sí. mencionado aquí varias, en varias oportunidades. Ahora, este, esta nueva, ¿cómo llamarlo? Esta nueva, este nuevo trascendido presenta un escenario distinto. Después de la caída de Pokrovsk, en lugar de comenzar un trabajo eh, ofensivo hacia el norte, los rusos podrían acometer directamente hacia el, es, hacia el este. En dirección al Dnieper, en el contexto de, de. Claro, a, a Dnipro, con bueno territorio plano, sin grandes no aglomeraciones, nada. en el contexto de, solo, solo de, un... y de, de desorientación ucraniano, sin, sin la captura del de resto de Donetsk, eh, como, uh -huh. aprovechando el elemento sorpresa y el momento eh, de combate. Eh, ¿Cuán plausible para vos una cosa sí, así, Sí, Armando? Sí, puede, puede ser. A ver, es que aquí lo veréis en la línea roja que ha trazado Ezequiel. La única, eh, digamos, zona importante que hay es eh, Petropavlovka o Petropavlovka, estas cosas las pronuncio muy mal, que es el gran núcleo logístico fuera del Donbass desde que, se, desde que se articula tanto Donbass... Cuando, como, bueno, en su momento y tal, porque ya queda poco. Es decir, también, eh, perdón, eh, Donés, tanto como. como Este. Ah, lo diré. Eh, eh, esta, arriba, joe, eh, no me acuerdo. ¿En ahora, Slovians, o, en, no, no de, en la otra Lugans. región, la otra, la otra República Popular. Eh, eh, la de Lugans, esto. Eh, incluso eh, eso les permitiría también. Porque no olvidemos que están avanzando en todo el frente, en la zona de cupians y tal, que siguen avanzando y, eh, y también un poco más al sur, eh, de tal manera que ya entrarían, bueno, tienen una parte pequeña de Jarco, pero a, ahora mismo están a, a las puertas de otro sitio importante que es por aquí, y, y en cuan, si lo toman, eh, entrarían a cupians a por, por varios sitios. Igual sí, pasa aquí que están Kupians. aquí. Fíjate, esa, uy, perdón, esa bolsa que están creando en el medio sí. en, okay. en el medio y aquí y aquí igual otra bolsa que terminaría una eh, prácticamente casi todo en, un, por una parte pasando el río Ozil y por otra creo que es el Ozil no sé, sí eh, Oscol, no me acuerdo eh, es que de verdad estos los nombres eh, a ver eh, Oskil Ozil, <laughs> es, Ozil. bueno pues Según este río que es muy lo importante lo mismo, y sí. tal eh, ya los echarían al otro lado y pasarían el auxilio y a partir de ahí eh, lo que estamos viendo es que están teniendo problemas en todos los lados. Es decir, que es que ya, bueno, muchas huidas, por cierto, es decir, es que ya eh, eh, cada vez se acerca más ese momento que es imposible de determinar, en el cual se, es como el vaso de agua, es decir, tú vas llenando un vaso de agua, y hay una última gota que es muy difícil de determinar, que hace que el vaso rebose. Pues eso, ahora mismo estamos haciendo eso, los dos están llenando el vaso de agua, están eh, prácticamente en toda, la, menos en, en Gerson, que allí como tienen eh, el nieve perital, cada uno está a un lado del tal y ahí no hay, no hay mucho movimiento, más allá de, de ataques artilleros, tal, el resto está... Todo el frente en movimiento, prácticamente, y, y cuando, aunque haya zonas más con más concentración de tropas y tal, pero mmm, están también utilizando lo de mmm, me muevo aquí, ah, necesito mandar tropas allá, me muevo acá y presiono eh, y les están haciendo correr. En términos futbolísticos, sería como cuando un equipo mueve la pelota y la mueve tan bien, que hace al otro equipo correr mucho. Es decir, porque va por uno y cuando va por un jugador, ese se la pasa al otro. Es decir, con eso consigues que se que se cansen, porque tienen que estar corriendo detrás de la pelota, mientras que el jugador es no, porque es la pelota la que la que corre, uh -huh. digamos, la que mandas de un jugador a otro. Pues eso es eso es lo que está pasando. Y claro, el problema es que en el fútbol son 11 contra 11. Aquí es que cada vez eh, el número del, del equipo ruso aumenta y el otro disminuye. Con lo cual, eh, cada vez tienen más problemas. Y llegará un momento, eh, ya digo, eh, que, porque fijaros, Procrops, es que es muy importante Procrops por muchas cosas. Ya hemos hablado mucho, mucho, eh, que es un centro logístico eh, clave para toda esa región. Pero es que además, allí están las principales, las más potentes minas de carbón de toda Ucrania. De la Ucrania, digamos... Eh, que salió independiente de la URSS. Es decir, eh, de hecho, por ejemplo, el, el hierro y etcétera, que es fundamental, como sabéis, para, para un montón de cosas, entre ellas para el armamento, el acero y tal, mmm, lo fabrican los ucranianos en buena medida con este carbón. Si los rusos toman esto, se han quedado sin carbón y por lo tanto sin la posibilidad de seguir fabricando mmm, numerosos armamentos. Aparte de otras cosas que no son momento. Que carbón eh, sirve para muchas cosas. Y ese es el principal yacimiento de carbón de toda Ucrania. Porque está en la región mm, carbonífera por excelencia, que es Donetsk. Eh, o sea que Procrops, además, es un golpe económico durísimo. Que le pegan a. a y como se si hablábamos anteriormente, lo, es que esta idea se viene barajando de hace tiempo, es quitando esa ciudad es que no hay nada, o sea, una vez que pasas por el Crops, ya no hay fortificaciones, ya no hay, eh, eh, apenas la densidad de población baja mucho, con lo cual esta zona, que la zona de Donetsk era de las más pobladas de Ucrania, eh, ahora ya te metes en la estepa y lo que vas a encontrar es básicamente, pues eso, muy pocas ciudades, muy pocos pueblos, muy pocas aldeas. Y te puedes presentar, ninguna resistencia, quiero decir, no hay nada, no hay ejército, ni hay nada. Eh, y se pueden presentar una vez que hayan roto esto, avanzar muy rápidamente, con lo cual que generaría un caos en el frente ucraniano tremendo porque el movimiento de tropas ya sería imposible, yo creo, de, de gestionar de manera, de manera coherente. Y claro, se plantan en Dnipro, es decir, se plantan en Nieper y en una ciudad muy importante, que es Dnipro, que aunque no la salten, pero... Han conseguido con esto eh, pues, que toda esta parte sur eh, quede absolutamente a merced de los rusos, que pueden atacar por el norte, por el norte, por el este y por el sur. Con lo cual, mmm, lo más seguro es que, bueno, a saber, porque sabéis que ya sabemos que obliga a la gente a morir por nada, pero lo más seguro es que tuvieran que retirarse, porque es que no, no habría manera de defender esto al otro lado del Dnieper. Vamos a ver eh, cómo van las cosas, pero ya digo, todo está moviendo. De hecho, arriba del todo, eh, en la famosa invasión de, de, de Kursk, de Kurs, eh, sigue reduciéndose el espacio, con, es decir, del espacio inicial que conquistaron más o menos los ucranianos, ya se ha reducido muchísimo. Y ya se está viendo incluso unidades que están saliendo. Ya eh, lo de Char. Eh, tropas allí como locos para mantener eso a toda costa, eso parece que se está acabando. Y, y ahora lo que estamos viendo es lo contrario: es decir, esto mm, está perdido. Eh, vamos a sacar gente de aquí, pero vamos, esto lo van poco a poco los rusos conquistando. Y llega un momento en que, en que quedará, vamos, van reconquistado todo y ya veremos qué hacen, porque a lo mejor, no lo sé, ¿eh? en, en función de cómo esté la situación. A lo mejor no se paran en la frontera, veremos, y deciden fortalecer eh, las tropas que están allí, que no son muchas, eh, o sea, son, pero tampoco. Y ir hacia Sumi, veremos. Eh, para, sobre todo para crearles un problema más a los ucranianos, no tanto por tomar Sumi, es decir, sino por crearles un problema. Oye, que, que mira, que, que siguen avanzando por ahí. Eh, la situación es, es, es penosa, es dramática, es decir. Eh, para, para el ejército ucraniano y, y están las últimas. Claro, esto ya digo, hay un cierta inercia y bueno eh, aguantan cada vez menos, pero ya digo está todo al borde de, del precipicio, esa gota de agua que pronto llegará ¿no? esta semana, la que viene en noviembre, pero 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 no todos estos delirios de que vamos a mandar armas y no sé qué y vamos a hacer una ofensiva ucraniana en el 2025 contra no sé cuántos en la primavera y verano, que no van a llegar. Casi de claro. Esto es propaganda que, que los medios de comunicación occidentales pues, van difundiendo. Aún así, los medios de comunicación occidentales cada vez se va viendo más en ellos y no olvidemos que los, los grandes medios recogen mmm, la opinión. Que les mandan o que les dicen los políticos, es decir, las grandes la corporaciones, etcétera, el partido demócrata, con lo cual eh, ya vamos viendo que poco a poco van introduciendo una la idea de negociación, la idea de que los rusos se queden con lo que ya han conquistado, que bueno, la OTAN, bueno, pues lo dejamos y tal. Eh, ¿Por qué? Porque saben que van a perder, y como saben que van a perder, eh, tienen que maquillar esa derrota con una victoria, ¿no? Pongo un ejemplo, pero es que yo sé que es absurdo, pero es que, pero es que, es, más, es que lo dicen, o sea, quiero decir, en los medios de comunicación occidentales son tan absurdos que plantean todo tipo de hipótesis descabelladas. Pero la idea básica es decir, los rusos son malos, malísimos. Putin es el peor de los peores, el gran dictador, es un conquistador, qué tal, no sé qué. Vale, y luego te dicen, y los rusos tienen, bueno, muchos millones de hombres y, y de armas y tal. La Ucrania es solo eh, eh, un primer paso, pero lo que ellos quieren es llegar hasta Gibraltar y tal, o sea, conquistar toda Europa. Esto es un delirio. Pero, pero lo dicen, ¿eh? Los grandes medios lo sueltan. Eh, ¿Qué es lo que pueden decir los norteamericanos, por ejemplo, ante esta propaganda cuando se han derrotado los ucranianos? puede decir. A ver, esto ha sido una victoria. Dices, ¿cómo? Sí, porque aunque hemos perdido Ucrania, hemos evitado que conquistaran Europa. ¿Qué quiere decir? Esto es muy burdo, pero es que son muy burdos. Es decir, esto es lo que pueden intentar vender eh, al público occidental para maquillar lo que es una derrota estrepitosa. Y, y esto es lo que estamos viendo. Es decir, eh, que los medios de comunicación ya van cambiando poco a poco, para que cuando llegue el momento ya eh, el discurso sea distinto, se monte en una nueva narrativa y eso. Y digan que aunque han perdido, han ganado. Ya veremos cómo lo... Pero, pero básicamente es eso. Pero ya saben que los norteamericanos saben que eso está perdido. O sea, que no hay posibilidad de ganar ninguna. Por eso Biden ya pasa y no va... Iban a la conferencia esta que iban a hacer en Rammstein, Rammstein en Alemania, en la base, y la, la han suspendido. ¿Para qué? Si ya sabemos lo que va a pasar. Si lo que quieren los, los, los demócratas es que pasen las elecciones de una vez por todas. Porque, como les le, 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 te, eh, tengan un problema grave, o estalla alguna cosa grave, eh, o una derrota grave, eh, pues eh, las elecciones. Ah, Kamala Harris, que ahora mismo no está muy, muy bien, digamos, eh, las pierda por goleada. Y no olvidemos que todo está, como decíamos siempre, como decimos siempre, todo está relacionado. Es decir, los norteamericanos, mejor dicho, el gobierno de Estados Unidos, los demócratas, tienen que conseguir cosas hasta después del, de las elecciones en, en presidenciales. Y es, por un lado, que los rusos no tengan una gran victoria. Bueno, te conquistan una ciudad, tal, no sé qué, se puede manejar. Pero que no haya un hundimiento antes de las elecciones del ejército ucraniano, y por otra, lo que están intentando es contener en Oriente Medio a Netanyahu para que no hagan nada especialmente mmm, bruto. Vamos, básicamente, que no que Irán hasta después de las elecciones. Lo que pasa es que Netanyahu va por libre, y ya veremos. Es decir, eh, pero es están presionando para eso. Eh, espérate. Es decir, no, ahora no que la lías, es decir, que perdemos las elecciones por goleada y básicamente es lo que están intentando y, y ya lo vemos, es que bueno, eh, cualquiera que se meta especialmente en los canales de Telegram podéis encontrar vídeos de, pues, de este tipo de cosas, vamos no sé, miles eh, Porque Me acompañaba porque lo... tu análisis Fernando, con ¿Sí? imágenes de uno de los muchos vehículos capturados en Kursk eh, donde mmm, la, contra, la segunda contraofensiva rusa determinó el embolsamiento de cientos o miles de soldados y la captura de muchos vehículos blindados. Este, un striker eh, estadounidense, y bueno, ahí un periodista lo recorría y presenta, presentaba incluso, porque esto capturado a último momento, ¿no? Presentaba los ¿Sí? papelitos, las indicaciones técnicas escritas adentro en los comandos eh, por los soldados ucranianos, el visor bueno, el visor eh, nocturno etcétera, etcétera, este uno de los tantos vehículos ca capturados muchísimos en esta es, contraofensiva en Kursk, ya eh, la aventura de Kursk prácticamente cerca del Se final ya, ¿no? Efectivamente, eh, eso, eso, no, eso no tiene futuro ninguno, los rusos poco a poco van a ir eliminando e esa pequeña parte que queda y, y yo ya a veremos cuando, cuando hayan eliminado eso y estén en la, en la frontera, veremos qué hacen esto ya es lo que no está claro pero esto van, van eliminándolos además no tienen tampoco prisa los rusos en esto a diferencia de los occidentales no se rigen por eh, cuestiones mediáticas y políticas por ejemplo es decir eh, ahora son las elecciones presidenciales pues para machacar a Biden y tal pues venga vamos a acelerar las cosas para tomar para que por ejemplo Llegamos a la frontera de, de Ucrania en Kurs y hayamos derrotado a, a la invasión y presentemos eh, que hemos recuperado Kurs y que eso ha sido un desastre y tal. No. Ellos van a su ritmo. Este Ellos van a su casi, ritmo y le, como... le da igual. Le da igual que haya elecciones o no. Sí, este video casi, casi como uno de esos, de esos reportes sí. sobre un auto con ¿no? la demostración del tablero, sí. de instrumentos. Y atención acá sobre el instrumental pegada, una calcomanía, una etiqueta en ucraniano. Esto, esto ha oh, capturado no. a los ucranianos, así que presumiblemente, aunque quizás en ruso, porque muchos ucranianos comprendiendo mejor el ruso que el ucraniano. De hecho, sobre, se utilizan los comandos en español. En, perdón, en inglés, ¿no? Es el nivel de desconocimiento claro. del armamento occidental. Claro, es que estos no saben inglés. Es decir, entonces les tienes que poner o bueno, en ucraniano o en ruso las, las instrucciones. Porque si no, no se enteran. Por cierto, el Striker es el principal vehículo de transporte de tropas norteamericano. Eh, con lo cual, pues esto, no me acuerdo qué empresa lo fabrica, pero la que lo fabrica ahora mismo debe estar diciendo sí, mmm, no problemas. En, sí. eh, eh, jurando en el en, en agameo. Es decir, eh, porque Liene esto. General eh, Dynamics. General Dynamics, sí. fíjate. Una de las grandes. las grandes. Es decir, con lo Una cual. De hecho, esto le va a suponer seguramente pues, pues que venda menos. Es decir, sobre todo en el extranjero. Eh, pero bueno, sí. ya digo, esto de esto y de cómo han destruido vehículos acorazados de todo tipo y tal. Eh, hay ya montones de vídeos en curso, porque es que es, es un desastre. Eh, y podéis encontrar, vamos, todo lo que queráis. Eh, casi todo el armamento. No, ahora, una de las últimas cosas que he visto que se habían cargado un cañón autopropulsado sueco. Porque esa es otra, como es un zoológico, quiero decir, aquí hay armamento sueco, no sé qué y tal, y no todo es compatible, con lo cual esto logísticamente es un absoluto desastre, como no podía ser de otra manera. Es decir, sí. tienes... Adivinanza para los demoledores y demoledoras. Aquí uno solo capturado entre muchos. ¿Cuál es el valor de uno de estos eh, vehículos blindados? Uf. Lo más, eh, desde adentro, los comandos, el volante, eh, bueno, eh, la, la, la dirección, eh, el, el guiño a derecha e izquierda, las luces, todo eso, lo más parecido a un automóvil, pero bueno, blindado y con algunos sistemas de armas sí, incluidos. Sí. Idea del valor de esto, recién confirmado en, por ahí en una página. Pues no idea. Vale, eh, 4 millones de dólares cada unidad. ¿Qué tal, Armando? Este, es porque es una barbaridad. ¿Cuánto mejor medida el... esa plata en un jardín eh, materno-infantil, oh. en una escuela primaria, en un hospital, en la reparación de calles? No. Uno solo de estos, destruidos a lo loco, uno tras otro, cuatro millones solo en este. Y negocio y mucha plata para el bolsillo de algún dueño de. No, claro, no, no, general, general dinámica, aparte de, de los corruptos ucranianos. Que se quedan con parte de esto. De hecho, ya ha habido protestas incluso en el Congreso norteamericano diciendo: Oiga, esto es un cachondeo. El dinero que mandamos, una parte importante de él, no llega a donde tiene que llegar. Se lo quedan estos, eh, se lo meten en el bolsillo, los líderes ucranianos. Y ha habido mucha presión en Estados Unidos para que haya, para que haya un control, digamos, de a dónde va el dinero eh, que les envían. Y. Y, bueno, lo que está aquí, no sé si será ruso ucraniano, no tengo tanto conocimiento, pero a ver, eh, muchos de los soldados ucranianos eh, que están en el frente eh, no manejan muy bien el ucraniano, porque son rusófonos. No olvidemos que, de, sobre todo inicia, inicialmente, cada vez menos porque no, ya tienen que tirar de todo, pero inicialmente lo que hizo eh, el Zelensky es reclutar gente de las áreas controladas por Ucrania, eh, pero que son áreas mm, fundamentalmente rusófonas y que no manejan bien el ucraniano. De hecho, mm, eh, en la parte más ucraniana, más nacionalista y tal, como Lugov, de ahí pocos. Estos, porque además si los matan es, mm, digamos, un hipotético enemigo menos, porque es rusófono. Eh, y hacer bueno, no puedo digo la palabra, pues no se puede hacer. Eh, ¿Qué pasa? Que eso hace que, que tengan que utilizar, quieran o no, el ruso Para... en el ejército. Porque si no, no hay manera. Por ahí en los comentarios, eh, los demoledores y las demoledoras indignados por los 4 millones de dólares, pero este un equipamiento barato. 4 sí, hombre, sí, está aquí ha ido un F-35. Si puedes buscar italiano, lo que vale un F-35, ahí sí que tiene. Uno solo alrededor de 100 millones de dólares. Uno solo. Un F-35 solo. Sí. Sí, sí, sí. Pues un sí, más. Imagina, sí. Imaginaros, querían, ya no lo van a hacer, pero bueno, querían fabricar 3.000. Pues, haces el cálculo y lo que te sale es. Quiero recordar más de un billón, billón con B. Quiero recordar, ¿eh? Un disparate. Es decir, porque además, luego, no es solo el coste del aparato, del avión, de lo que sea. Y luego tienes que, claro, estos aparatos o estos eh, armas, como todo, necesitan mantenimiento. Y hay mantenimiento más baratos y más caros. El del F-35 es carísimo. O sea, luego tienes que sumarle lo que te gastas en mantenimiento que es brutal, es, 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 es una ruina. Lo del F-35 es una ruina completa. Sí, sí, sí. Y ya digo, encima un, con, con... Un escuadrón con 10 con... avioncitos, Fernando, mil millones de dólares. A veces eh, algunos youtubers recorren las calles de los suburbios de las grandes ciudades en Estados Unidos eh, y la cantidad de eh, gente sin techo, homeless, como sí, sí, lo llaman sí, sí, ellos, sí, 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 gente sí. viviendo en la calle en carpas... Eh, adictos a la heroína, adictos a um, eh, a ¿cómo llaman a esta droga? El, um, bueno, el, estas drogas, ah, estos el, fentanilo, el, fentanilo. el fentanilo. ¿Cómo ayudaría ese dinerito no? destinado a su propia gente, no? E incluso, bueno, en nuestros hay, países hay, también hay con muchísimo queremos... despilfarro en esto, ¿no? No, pero mejor hay. Mejor esto hay... metido en la gente y no en armas, pero qué indignante. Claro. Qué, qué Ya, pero fíjate, esto, esto que dices es muy importante. ¿Por qué? Porque demuestra, como hay muchas, muchos casos, es decir, pero este, esto que estamos viendo aquí demuestra algo que, bueno, cada vez es más obvio, y es que en este caso los líderes o los gobernantes de Estados Unidos, eh, también que pasa con la mayoría de los europeos, no les importa un pimiento sus poblaciones. Es que les importa un pimiento. No olvidemos, son globalistas. ¿Qué significa ser globalista convencido? Significa que los estados-nación deben desaparecer. Por lo tanto, las poblaciones, la idea de patria desaparece. La idea de es que, que estos señores que hay en tu país son tus conciudadanos desaparece. De hecho, un, un gran eh, digamos eh, fondo de inversión, un banquero de un gran banco como JP Morgan, etcétera, tiene mucha más eh, digamos eh, sintonía con un oligarca ruso que con un ciudadano norteamericano. Esto no hay que no hay que olvidarlo. Les importan tres pepinos. Y en Europa, en casi todos, sí, no en todos, pero casi todos, les importan tres pepinos. Porque son globalistas y los globalistas lo que quieren es un gobierno mundial eh, regido por las grandes corporaciones. Eh, la idea del estado desaparece. Entonces, eh, ¿qué afecto van a sentir por sus ciudadanos? Les da igual, para ellos son instrumentos. Pero esto se puede extender incluso a las grandes, eh, a la, a la, a la, a las grandes fortunas, a la gente extremadamente rica que suelen despreciar absolutamente a sus, a sus, bueno, a sus trabajadores, a todo, a la, a la población, que es que les da igual, y les da igual que mueran cien, que mil, no. Es decir, esta gente no tiene ningún interés en, en que su, en su país y sus poblaciones, eh, digamos, eh, tengan una situación, una calidad de vida mejor, mejores rentas, no, les da igual, absolutamente igual, porque ese no es su fin. Esto tenemos que meternos en la cabeza. Es decir, que esta gente que va, y bueno, vaya a estar a mil, pero vamos, o Kamala Harris, que, tal, o, o Blinken, o Sullivan, todos estos, Obama, los Clinton y tal, están al servicio de esas grandes corporaciones, son globalistas como lo es von der Leyen, como lo es Borrell, como lo es, eh, eh, pues yo qué sé, es decir, eh, un montón más de gente. Y están al servicio de esos intereses. Que son los suyos, porque saben que van a, hacer, van a ser beneficiados por ello. Con lo cual, esto eh, tiene que quedar claro. Que por, eh, por mucho que votemos, por ejemplo, en Europa, ah, bueno, por no decir mi país, pero bueno, eh, que es el cachondeo de los cachondeos. Eh, pero bueno, Macron. ¿Qué le importa a Macron los franceses? Si es un hombre de los Rothschild, es decir, si es un globalista. ¿Me importa un pimiento? Si tiene Francia hundida y no hace nada. Porque le da igual, porque sus objetivos son otros. Y además encima la presidencia eh, está en su segundo mandato, con lo cual cuando termine se reciclará, le nombrarán, por ejemplo, jefe del Banco Mundial, alguna cosa de estas, suponiendo que todavía exista. Y, y ya está, que esta gente eh, además rota mucho. Todos estos altos políticos. Los ves eh, en un sitio y pasados unos años los ves en otro y tal, porque pues eso, ellos forman ya parte de, de una clase política globalista que se mueve entre instituciones globales o por lo menos regionales grandes, no en Estados como es la Unión Europea, no en Estados Nación y en que la señora Ursula von der Leyen, que fue una ministra de Defensa en Alemania, pésima. Es decir, un desastre joder, no, la los, eh, Por corrupción. Aquí, Fernando, a propósito de mm, blindados capturados en la segunda sí. contraofensiva en Kursk, este un T-64 mm -hmm. ucraniano capturado, atención mm -hmm. a la diferencia: si bien el tanque completamente destruido, eh, incluso con las orugas rotas, sí. este armamento soviético, todavía funcionando el motor, todavía funciona eh, el, el tanque funcionando mal que mal, mm -hmm. a pesar de la destrucción, eh, este capturado por los rusos. Eh, qué diferencia, ¿no? Qué fierrazo esto, ¿no? Eh, es que eh, y esto es que de los años de, 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 de los años 60, T64, sí. de los, uy, una, un armamento de los años 60, Fernando, 80 eh, años. Fíjate, fíjate <laughs> que los rusos todavía lo, lo están utilizando eh, fundamentalmente como si fueran eh, cañones autopropulsados. Es decir, que lo siguen usando porque, oye, son muy fiables. Vale, que tecnológicamente está muy desfasado, o sea, aunque lo modernice ya, es algo muy antiguo, pero sigue valiendo. Sí, es decir, y, eso. Y para los ucranianos, esto de los mejores tanques en combates es de sí, ESO, sí. ¿no? mucho más que los claro. occidentales. ¿eh? Los occidentales, un fracaso absoluto. Los abran, han ardido, pero vamos, estupendamente. Eh, yo, no, yo no sé cuántos deben llevar ya, pero muchísimos. Eh, los otros, los. Bueno, los Lepar, bueno, los Lepar ya es que es de risa. Un tanque noble corriente que además se adaptan bastante mal a este tipo de guerra, porque son muy pesados, tienen una serie de inconvenientes y los ves por ahí ardiendo por los cuatro costados. Es decir, bueno. Eh, Fernando, la... comenzamos con mucho, sí, un, con mucha sí. demora con un poquito sobre. Mmm, Venga, la, va. Sí. La, ¿Cómo lo llamabas sí, 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 vos? Sí, sí, sí. El fin de Europa, la destrucción de Europa. A ver, hay dos, ahí habría dos elementos. Uno, lo que es la Unión Europea, el fin de la Unión Europea. De, de, de la, la Unión Europea, visto, perdón. Sí. Otra cosa distinta que ya trataremos en otros programas es eh, la degradación de Europa de ser mm, a finales del 19 dominar el mundo, las grandes potencias coloniales, a mm, pasar a ser países subdesarrollados. Yo me ha inventado, inventado, inventado el término, como antes había aquello de países en vías de desarrollo, pues lo que vamos a ver en Europa es países en vías de subdesarrollo. Es distinto? Pero aquí vemos a la Lady, esta señora, ¿verdad? Central Europe in just four days. Extreme weather events are the new normal of climate change. At the same time, its destructive power is too big for any country to fight on its own. Bueno, así comenzaba la con la de palabras de Budapest, generalistas, ligadas a las inundaciones y, y ya la, la, semanas, la referencia a Budapest, ¿no? We a Hungría. Rolling up their sleeves and helping one another, Europe wants to be at their side. Hungary quería comenzar, así, así como de manera a generar empatía con los húngaros antes de los ataques. Estamos también listos para We are also ready to mobilize our civil protection mechanism. and the solidarity fund for all countries in the region, including hungary. hungary can request our support as others plan to do. the european union is there for the people of hungary in this emergency and beyond, and the hungarians deserve the full benefits of membership and access to the european funds. Thank Sí, fíjate, es decir, ya la primera es que yo que además vi también la, la intervención inicial que hace Orban, donde presenta, digamos, el semestre, eh, no, presidido. Eso, pero ocho, ignorado claro. por completo. Sí. Eh, ahí no toca ninguno de estos temas. Quiero decir, es bastante suave. Ni siquiera to toca el tema de la guerra de Ucrania. O sea, presenta una cosa, sobre todo hace, por ejemplo, énfasis en la competitividad, tenemos que ser más competitivos, tal. No no se mete con, con esto. Es la señora von der Leyen, que independientemente de lo que dijera Orban, ya iba preparada para atacar a Hungría. Y fíjate que, oiga, que estamos hablando de la Unión Europea, aunque la presidencia sea Hungría, y desde el principio ya se centra en Hungría. No, no. Que en esto, aunque la presidencia sea húngara... Estamos hablando de un proyecto general en el que Hungría ha tocado por, por rotación ser ahora el presidente, pero de proyectos que se tienen que debatir en el Parlamento Europeo, etcétera, etcétera, que no es una cosa de Hungría. Y ella va directamente, el, ¡pum!, a por Hungría. El contexto, el contexto de esto para presentarlo sí. eh, de manera eh, adecuada. Parlamento Europeo, como todos eh, los años, invitados eh, el presidente del Consejo Rotativo, en este caso Orbán, la presidenta de la Comisión, para la presentación de los informes semestrales. Orbán, en su inicio, con la presentación de su informe sobre bueno, distintas, situaciones, distintas cuestiones de la Unión Europea, muchas técnicas y demás. Y de repente, en el momento del discurso de von der Leyen... Primero comienzan comienza con esto, las inundaciones afectando a Hungría, queremos ayudar a los húngaros. Recordaba un poquito el discurso de netanyahu dirigido a los libaneses y a los iraníes, ¿no? Como nosotros, nosotros los israelíes, queremos ayudarlos a ustedes, por eso las bombas. Eh, bueno, ay, esto ay. también así, quería generar empatía y al rato va a acometer con todo contra Hungría

Last month Russia sent over one thousand three hundred drones. Against mm. Throughout the summer, hundreds of missiles have rained on Ukrainians' energy infrastructure, countless Ukrainians have been killed or wounded, families have been separated, cities have been destroyed. The world has witnessed the atrocities of Russia's war. And yet there are still some Hay, who blame this war not on the invader, but the invaded. Not on Putin's. And the aplaudidors. Orbán sentado ya no. No, ¿eh? Claro, because the of Putin. There are still en some it. who blame this war not on Putin's lust for power, but on Ukraine's thirst for freedom. So I want to ask sí. them: would Esto. they ever blame the Hungarian? Perdón, perdón. Esto es de que, la sed es que... de libertad. Nosotros recién con los videos de la gente, del, del chico ese arrastrado por seis mastodontes a una furgoneta con la mamá llorando al costado pero, porque lo sí. van a despachar como carne de cañón. La sed de pero, libertad fíjate, de Ucrania. Claro. No, pero fíjate la presentación casi delirante. O sea, esto no tiene que ver nada con la realidad. No, no. no una una Ucrania. Ucrania bombardeada, destruida, niños muertos, tal, no sé qué. Una, una, una cosa dantesca, justamente todo lo contrario. Es decir, esta es la guerra que, que yo he visto o que más o menos he podido estudiar en tiempos más o menos contemporáneos en la que hay menos muertos civiles, porque los rusos tienen un cuidado exquisito. Y con lo cual es todo mentira lo que está contando además, esa señora. Pero es que además. Fernando, eh, eh, la, la responsabilidad en la continuidad de la guerra y en las bajas eh, civiles, pocas en general en esta guerra, militares sí, sí. muchas, pero en gran medida por la continuidad de la guerra por el envío de armamento y el claro. hecho de machacar con una resolución militar y no una negociación Luego, por parte de la Unión Europea de ella misma que se niega es una cínica. la señora von der Leyen se niega quiere seguir hasta el último ucraniano bueno, retrocede un poquitito para el para el primer ¿Sí? ataque fuerte so I want to sí. ask them, acá esta pregunta ahí corriéndolo por derecha <laughs> Would they ever blame the Czechs or Slovaks for the Soviet repression of 1968? We Europeans, we Europeans may have different histories and different languages, but there is no European language in which peace is synonymous with surrender and sovereignty is synonymous with occupation federalism in estado puro si sí, van apareciendo los pelitos acá en esta señora de a poquito no acá como chiquitito un bigotín yeah since and there's only one path to achieve a just peace for ukraine and for europe we must continue to empower ukraine's resistance with political, financial, and military support. Last month in Kiev, I announced that we will provide Kiev, up to 35 billion euros in loans to Ukraine as part of the $50 billion pledged by the G7. This loan will be repaid by the windfall profits of immobilized Russian assets, and it will flow directly into Ukraine's national budget. So we are making Russia pay for the damage it caused, and we will stand with Ukraine yeah. through this winter and for as long as it takes. Bueno, vamos a redondear. Vamos a vamos. varios ataques sí, sí. más, pero... Lo importante es en la Fernando, réplica de Urban, tú... Sí, ahora, sí, ahora damos, sí comenzamos con eso. No, vos, 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 lo que quieras. Sí, no, no, fíjate, fíjate o sea, ella, ya digo, venía con el discurso preparado independientemente de lo que dijera Orban. Da igual. Y empieza. Primero que la Unión Soviética y Rusia no es lo mismo. Claro, para nada. Propio. Pero bueno, vale, da igual. Aquí como todo vale... Eh, y empieza a acusar, claro, intenta provocar a Orban y por eso está sacando todo lo que pasa en Hungría, o lo que pasó, mejor dicho. Y por eso lo de la revolución del, del 56, tal, que los tanques soviéticos, soviéticos no rusos, eh, tal entraron y tal. Y todo eso lo utiliza para atacar a Orban y decirle, usted que sufrió, bueno, usted no los húngaros que sufrieron eh, aquello y tal y ahora están con putin son amigos de putin eh, y, y, y quieren que acabe la guerra que ucrania eh, pierda y para eso por eso están presionando para que no se manden más armas a ucrania que es la clave o sea, ucrania puede seguir luchando por el apoyo financiero y armamentístico de occidente si no no dura dos semanas eh, es decir, esta señora está eh, dándole la vuelta a la tortilla para justificar el seguir mandando dinero y eh, armamento a Zelensky y compañía para que estos sigan matando ucranianos, mandando ucranianos al frente y haciendo que mueran hasta el último ucraniano. Y, para lo de la libertad ya es de coña. Es decir, ahora mismo, pues el país... De Europa, por no decir otros sitios, o de Occidente, si queréis, eh, con menos libertades, es Ucrania de largo. Pero no hay además, partidos de oposición, eh, pero ni siquiera hay. El gobierno es ilegítimo. Es decir, ¿pero de sí, qué sí, estamos hablando? El sí, mandato caduco. Sí, sí. Y dentro de la propaganda barata sí. de la Unión Europea antirrusa eh, en contra de Putin, hasta hace poquito sí. a Putin lo. Presentaban como Hitler. Ahora sí, sí. de repente lo presentan como un equivalente de Stalin. Entonces, muchachos, ¿o Hitler o Stalin? ¿Quién sí, de los dos? Dejemos, ¿no? Porque, porque, porque un, día, un día Hitler, otro día Stalin, eh, sí. mañana ¿quién? ¿Shenzhen eh, Khan? Eh, claro. Un delirio, no, un delirio es... ideológico, ideología sí. pura, pero además barata, de mala calidad, una cosa muy, muy. Lo imputiva. grave, pero lo grave, lo grave de esto es que. Ya tenemos en Europa, en la Unión Europea, y luego en diferentes países, ya tenemos aquello de Orwell del Ministerio de la Verdad. O sea, hoy estamos en guerra con, una, con Oceanía, no me acuerdo, y tal, con tal. Es decir, reescriben la historia, pero ya a una velocidad eh, diaria. Es decir, en el sentido pues sí, de que sí, sí. antes decíamos que, pues eso, que Putin era como Hitler, y ahora decimos que es como Stalin. Como hay una saturación de información tremenda sí, y como sí, la gente sí. ya está perdida podemos cambiar el discurso cualquier constantemente cosa, sí, sí, cualquier sí, 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 cosa sí. es válida y, y, y el problema y, es que no como solamente todos los medios de comunicación gente, bombardean claro pero, pero además, además de eso Fernando ya no solamente la gente perdida sino mm. que los propios dirigentes porque recordarás el eh, discurso no perdón el saludo de este ex miembro de eh, las tropas ucranianas en la Galicia ucraniana, participando mm. en la CSS. De hecho, recuerdo mm. eh, cartas de miembros de la CSS indignados, cartas a sus superiores en Alemania por la crueldad de las tropas nacionalistas ucranianas de Galicia, según... Los miembros de las SS nazis, atención a esto, sí, para que un, que un gran, nazi, sí, sí. Eh, indignado por la por la crueldad de sus colaboracionistas, bueno, el grado de crueldad, y en el parlamento canadiense, en el momento del discurso sí. de Zelensky, lo presentaron a este viejito como ah, este señor, Nero. un héroe, nos ayudó en la Segunda Guerra Mundial a combatir a la Unión Soviética. Y todos los congresistas eh, canadienses aplaudiendo, bravo, bravo, en contra de la Unión Soviética. Ahora, si esos tipos con por lo menos dos párrafos de Wikipedia leídos sobre la Segunda Guerra Mundial, ¿quién aparecía como enemigo de la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial? Los nazis, la Alemania nazi. Entonces, si vos aplaudiendo a un enemigo de la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial, vos aplaudiendo nazi y los tipos así, bravo, bravo pero, pero bravo. es que tienen... Pero es y que son tiene... los parlamentarios, Fernando. Y, y claro, pero, pero de, porque, de porque los parlamentarios, bravo. a ver, eh, les da igual lo que aplauden. Es decir, con tan si le, lo que les importa es que les paguen mucho dinero parlamentarios. Es decir, que mañana hay que aplaudir, yo qué sé, nombran vicepresidente, no sé, presidente de, de, de Canadá a un caballo como hizo... Creo que Calígula, no me acuerdo. Es decir, eh, pues también lo aplaudirían, porque es que le da igual, si ellos están en otra cosa. Es decir, aquí la clave, y esto lo están consiguiendo, las cosas como son, no, eh, lo están consiguiendo, por lo menos en Europa, es que están cambiando la historia. Y, y, y lo decía el presidente Buzik eh, en un vídeo hace unos cuantos días ya, eh, que lo decía y decía, oiga, pero es que eh, se va a la conmemoración de Auschwitz no han invitado a los rusos. Sí, Esto es sí, un propósito. Sí, sí, sí. Y, y que ya solo falta que inviten a los alemanes. No, y participaron, es que, bueno. los llamaron a... claro, efectivamente. Los llamaron. Claro, con lo cual dices, pero vamos a ver si fueron estos señores los que construyeron el campo y los que hicieron esta barbaridad. Y los que liberaron el campo fueron los soviéticos, de la cual legalmente Rusia se heredera, en el sentido de tratados y todo ese tipo de cosas. Bueno, pues están cambiando la historia. Y el problema es que la gente pues lo, le preguntas y le ah pues sí no los norteamericanos liberaron Europa eh, sí, el desmarco sí, de la Normandía y, y se lo están consiguiendo y sí, al final sí, cual, al, tal, final, tal, tal, al tal. final lo que van lo que lo que se que, lo que se convertirá en la Segunda Guerra Mundial es en un ataque de los soviéticos es verdad que los sí. nazis eran malos y tal es decir pero contra Hitler y tal que sí que era tenía sus cosas eh, y que luego, claro, debido al ataque de los soviéticos, se radicalizó, hizo muchas burradas, es verdad, sí, pero que... Sí, sí. Y fueron los americanos los que al final tuvieron que intervenir y derrotaron a unos y otros y tal, y al final, eh, bueno, mmm, pusieron sí. paz. Oh, bueno, me da una historia... Orgullano, así orgullano, 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 sí, Pero sí. ya verás cómo nos lo, cómo, lo traga, cómo nos lo tragamos en Europa sin ningún problema. Sí, sí. ¿Para esto qué hace falta? Bueno, una no respuesta no de... De, no, 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 no. de todas maneras, eh, para, para mí lo más llamativo del discurso de, de von der Leyen, Fernando, más allá de las pavadas dichas, mm. el grado de empoderamiento de esta mujer, eh, autopercibida como la reina de Europa, de la Unión Europea. Ella, la presidenta de, una, de la Comisión Europea, figura concebida como una suerte de coordinador técnico sin mucho mm, rol político. Y ella ahora determina, ustedes no acompañan la política de guerra contra, contra Rusia, entonces ustedes fuera de Europa, como Europa soy yo, ¿donde? votada por quién no. esta señora, una burócrata, por, por favor, y encima una gente ¿Es de que... Estados Unidos, una cosa de terror. De esto. esto forma parte de la transformación que ha tenido, sobre todo en los últimos tiempos, la Unión Europea, es que la Comisión, que era un organismo coordinador y tal, se ha convertido de facto en un gobierno de Europa. De facto, o sea, esto no tiene que ver nada con el proyecto original, no, 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 esto es en lo que se ha convertido. Y, y esta señora es la presidenta de Europa, por decirlo de alguna manera, porque es la que manda, luego le mandan a ella, pero, pero digamos, eh, eh, la Unión Europea, la Comisión, perdón, hace y deshace lo que quieras. Hay el famoso testimonio de Varoufakis cuando fue a, a reuniones del Ecofin, otra cosa. Que se sacaron de la manga, que no existe. Es decir, que en los tratados, ni en ningún sitio, bueno, pues eh, la reunión de ministros de, de economía, y ella, el, el tipo estaba indignado, dice, porque allí llegaban los alemanes, bueno, el, que era el, el, el alemán, el ministro de economía alemán, bueno, al principio había algún pequeño debate, no mucho, alguna idea, y luego el alemán decía, bueno, pues se va, se va a hacer esto, punto, ya está. Tal cual. Y esto está contado por Valufakis. Um, Te lo puedes creer, otro, otro lo puedes creer, pero sí, sí, está sí, contado. Sí, sí, sí. sí. sí eso ¿En visto? Eh, con el ministro con, eh, muerto hace poco, eh, Schäuble. El ah, ministro sí, en silla no, de sí Sí, sí. Bueno, pues, eh, pues eso es una tontería con lo que hay ahora. La señora von der Leyen y compañía imponen, pero hasta el punto de de arremeter, ya no solo verbalmente, sino con sanciones de todo tipo. No vamos a hacer transferencia de fondos o vamos a apoyar a la oposición. Financian hasta la oposición. Es que es alucinante. ¿Por qué? Porque sí. no sigues la línea marcada eh, por los globalistas de la Unión Europea. Y eres un soberanista. Y además el principal, porque está en él y fico, que se está oponiendo desde el principio a nosotros y, y bueno, defendiendo otras cosas. Eh, Fernando, Cinco, cinco sí. minutitos de Orban, porque vale. a las once, teóricamente, debería comenzar el programa de Venga, Santiago va. Martínez en DMP Geopolítica. Está retrasando un poquito el inicio. Por Venga, nosotros va muy rápido. La parte más dura. Después, por cierto, a los demoledores y de las demoledoras, por favor, clic en el me gusta y después de aquí a DMP Geopolítica, al excelente programa semanal de Santiago Martínez, hoy por primera mm -hmm. vez en su nuevo horario de las, del, domi del domingo a las once de Europa. Esta noche con, eh, con Pepe Sarsops. Pepe Sarsops, para mí, de los analistas militares en español, de lo mejor, un lujo. Así que si quieren un análisis militar técnico espectacular, la charla de Santiago de hoy con Así Pepe Sarsops. Bueno, aquí un poquito de la respuesta de... La, la, la parte dura, sobre todo la parte de Ucrania. Es que es brillante. Es pues a su, a su. Muchísimas gracias por estas intervenciones. Un poquito el inicio y después. Eh... Yo me hubiera preferido debatir con ustedes el contenido del programa de la Presidencia, que es lo que les he bueno. presentado, pero veo que no les interesa hacerlo. <laughs> ustedes eh, quieren lanzar aquí una intifada partidista. Eh, política y lanzando mentiras contra Hungría haciendo pura propaganda política y bueno tampoco se lo voy a tener a mal puesto que ustedes son parlamentarios y si eso es lo que quieren hacer pues lo pueden hacer pero bueno también ha hablado la presidencia de la comisión sin duda ninguna hay diferencias de opinión entre la presidenta de la comisión y Hungría yo aposta no las he citado en mi intervención, ¿eh? porque aquí estamos trabajando todos por Europa, en el marco de nuestra presidencia. Me parece poco acertada la actitud de la presidenta. Mezclar otras cosas con el trabajo de la presidencia, pues no me parece, no me gusta. Claro, básicamente esto. Que... Sobre limitación y de su trabajo. También es una lugar. pena. ¿eh? Yo no he oído nunca a hablar de la... Presidencia de la Comisión, algo parecido de lo que ha dicho hoy, la verdad. Lo dice el tratado, además, que la presidencia de la Comisión, la Comisión Europea, es guardiana de los tratados. Se supone que era un órgano independiente, ¿no? Eh, cuya tarea es proteger los tratados, era, era apartarse de los debates políticos, se supone, ¿no? Y buscar eh, un espacio común más allá de las divisiones de opinión. Pues yo veo que está cambiando la Comisión Europea, está transformándose en organismo político. Y además nos ataca a todos los patriotas y, y europeos, sobre nosotros. Y no me parece de recibo. Yo también. Bueno, eh... Este es este el principio, con el, el mismo punto que, que sí, le vale. he hecho recién, de que una completa no. eh, sobre eh, extralimitación de su, de su cargo. Eh, lo de. Lo de Ucrania. Lo de Ucrania, lo de Ucrania es maravilloso más... porque es un oh, golpe yeah. demoledor. ¿Por qué suena eso? Evidentemente, de esos dos tercios. No, más, más, más. Lo dice más para de, bien hacia el no final. Por... Más bien hacia el en final. La economía húngara como si estuviera en crisis. ¿Qué pasa? ¿No tienen las cifras correctas, señora? Aquí, aquí un poquitito por la, la acusación. Pero... En, ella con la acusación del ingreso eh, de rusos a Hungría. y, y no, eso es muy bueno. Orban, Orban esperando esto. Entonces ya con las cifras apuntadas ah, antes. Pero... Señora Pérez, con todo respeto, he de decir que yo encantado de, de debatir eh, con usted, pero bueno, este tipo de española. debates eh, uh -huh. no me parece. La falta de respeto no me parece que sea una buena posición en un en, debate. Si tenemos impuestos del 15%, por ejemplo, dice usted que tenemos problemas de impuestos. Bueno, esta, este no es el momento de. En un momento no. responde a las cifras y responde también a las la cifras sobre España. ¿Ah? Y hay grupos y colectivos nacionales. Eh, en Hungría, pero usted describe la realidad. Un poquito más adelante. En cuanto a los representantes de la izquierda, nos han acusado de ser contrarios a los indicadores de donde se los sacan. A ver, a ver, en la cárcel. La presidenta de la comisión hablaba también del número de rusos que trabajan en eh, Hungría. En, a ver. Más hipocresía. En Hungría hay 3.000. Trabajadores de ahí, no, 3.000, mejor dicho son eh, las autorizaciones, los permisos de trabajo, pero solo hay 2.000 con trabajo. ¿Cuántos hay en Alemania? Por poner un ejemplo, ¿cuántos son? Señora von der Leyen, 300.000, 300.000 rusos. Y nos va a tocar atacar a nosotros, a mí. Y señora Pérez, 100.000, los rusos que trabajan en España ¿y nos atacan a nosotros. En Francia, 70.000, 70.000. Atacan todos ustedes a Hungría y a mi persona, donde hay 3.000. En fin, intervenciones sin micrófono. En cuanto a la situación económica, Hungría... A ver, la parte, la parte sobre todo que es que... es ...que, es que, españolas que es, es, están es erudiendo que... así las sanciones, sin más. Ah, a ver, echa un poquito para atrás. Un poquito para también atrás. También ha hablado de la energía. No, puede que aquí en el centro. Fernando Salteado pasó sí, para por el encima. El señor presidente Weber dice que nadie habla con nosotros. Bueno, pues eh, sí que hay mucha gente que habla con nosotros, en fin. No es cierto. Yo he hablado con su canciller alemán para preparar la presidencia, también con Francia, con Italia. Un poco más, eh, a ver... Solo como explicación por el, el, el pequeño desorden a, a los demoledores y las demoledoras. Y vamos a presentar todo el discurso de 15 minutos, 17 minutos, por la cuestión del horario y el inicio del programa de Santiago Fernández en, en DMP Geopolítica. Por eso nosotros con pedacitos y por eso no he marcado el tiempo en una lista con los pedacitos correspondientes porque le íbamos a presentar todo no, mala tiene... mía en este caso por la, bueno, el, el error de no, no haber vaticinado la falta de tiempo, por eso nosotros buscando ahora el, el, el fragmento este de, de la guerra, no por que es que es le prometí de hecho que le iba a apoyar Lo que... avanza un poco nah, a ver nah, no, 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 al principio no está hay un periódico Creo. británico que dice que si queremos ganar primero hay que reconocer la, ah, los aquí. errores y los patriotas atrás. húngaros veo aquí que hay gente que apoya la guerra dentro de los eh, diputados europeos hay un periódico británico que dice que si queremos ganar. Primero hay que reconocer la, los errores y la posibilidad de estar perdiendo. Y el hecho es que ahora mismo en el frente ucraniano estamos perdiendo. Y ustedes hacen como si no fuera vale. la realidad, pero es la realidad. Y hay muchos cálculos er de errores. y Hay un planteamiento de estrategia equivocada por parte de la Comisión Europea en la intervención en esta guerra. Pero si queremos ganar, habrá que cambiar de estrategia. La estrategia actual es de perdedores. Y por eso hay que cambiar la línea. Porque si seguimos por ese camino, acabaremos perdiendo. Si queremos que Ucrania no salga perdedora, habrá que cambiar de estrategia. Piénsenselo. piensen las propuestas que estamos haciendo en todas las. Esto lo inteligente del no, sí, sí, discurso bueno, de él. Eh, ahora, este, ahora, este. ahora, ahora, ahora. Pero lo inteligente del discurso de él aquí, él, él no, no aparece como a favor de Rusia o a favor de una victoria rusa. Él eh, lo, eh, realiza una provocación supuestamente desde el lado de Ucrania, ustedes quieren la guerra en Ucrania, están generando la derrota. Si queremos a Ucrania ganando, entonces debemos rectificar, corriéndolos pero, por pero, derecha pero, a ellos muy inteligentemente, pero, ¿no? Pero además, lo importante en el Parlamento Europeo, que se supone que es la representación de todos los eh, ciudadanos eh, europeos que pertenecen a la Unión Europea, televisado con todo, alguien con peso político va y dice la verdad, lo obvio, pero que estos señores quieren negar, aún sabiendo que es cierto, quieren negar y hacen propaganda de todo lo contrario. Y dice, señores, eh, la realidad, bueno, esto lo digo yo, la realidad es, es la realidad. Estamos, estamos perdiendo la guerra. Y no dice, vamos, no, Ucrania, ustedes también, que están apoyando una estrategia perdedora. Y ahora nos contará cuál es la estrategia ganadora, pero, pero la perdedora. Y si seguimos así perderemos al final. Esto es clave. De aquí la ruptura de Europa. Aquí se están viendo dos posturas antagónicas, irreconciliables. La Europa globalista contra la Europa soberanista que defiende los Estados-nación, que defiende la familia, que defiende un montón de cosas. Que uno se puede estar a favor de una cosa o de otra. Eso ya es otro debate. Pero que estas dos mm, posiciones son irreconciliables. De ahí que la Unión Europea no tenga ningún futuro. Pero es que es imposible. Pero bueno, no me enrollo. Un poquitín más. En las guerras hace falta sí. actividades diplomáticas, comunicación directa o indirecta entre las partes. Y si no la hay, cada vez nos vamos a hundir más en ese abismo de la guerra. Cada vez habrá menos posibilidades para salir del bache. Cada vez habrá más muertos. Eh, mientras estamos hablando aquí, hay miles de muertos en Ucrania. Mientras tanto, en este conflicto, la estrategia que hay no se va a uh, salir bien parada. Y por eso yo creo que hay que defender la paz. Buscar un alto al fuego y buscar otra, otra estrategia. Ya hice también algo importante. también eh, no corresponde a la presidencia de la comisión decir que Hungría haya dejado la puerta abierta a los traficantes de personas. No es verdad, nosotros luchamos contra el tráfico de personas. Intervenciones sin micro, sino nosotros los metemos en la cárcel, dice el presidente del gobierno. No sé si ¿Eh? se ha terminado tampoco vuelven al país después de irse porque saben que si vuelven la pena va a ser el doble de larga que la primera vez nosotros también sí, nos tienen que reconocer parte, el trabajo sí. que hacemos con el tráfico de personas en vez de acusarnos bueno eh, hasta ahí básicamente hasta ahí, sí, porque... hasta, hasta ahí. Fernando digo, si, tu, tu análisis bueno, esto lo primero muy rápido es decir si alguno tenéis la oportunidad de verlo completo y tiempo eh, os lo recomiendo quiero decir porque ahí vais a ver claramente ya el enfrentamiento entre dos partes a, 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 a cara descubierta, sin caretas. Es decir, eh, y, y lo que está pasando en Europa. O sea, que, bueno, estamos volviendo a la normalidad, a una Europa que se enfrenta entre sí, que es lo que ha pasado siempre. Es decir, eh, solo durante unos pocos décadas no pasó por el tema de la Unión Soviética y la Guerra Fría. Y eso es una anomalía histórica, que llamo yo. Pero bueno, importante la acusación de Orban. Primero, el realismo. Oiga, mire usted, a mí me podrá gustar más que ganen los ucranianos o los rusos, pero es que están perdiendo los ucranianos y están perdiendo ustedes que apoyan el belicismo y seguir mandando armas para, qué? para que mueran más ucranianos y al final la guerra también se pierde. Estupenda idea, genial. Es decir, eh, todo eso dice, es que hay otras posturas. En vez de ser belicistas, que seguimos mandando armas para que Ucrania se desangre más. Hasta el último ucraniano está la negociación. Y para eso hay que hablar con todas partes. Es decir, habrá que hablar con los rusos, si se quiere conseguir algo. Es decir, él ofrece una estrategia completamente distinta. La diplomacia pacífica, eh, las conversaciones. Él defiende el viaje que hizo eh, en esta presidencia, que fue a Kiev a hablar con Zelensky, después se fue. A Rusia, a Moscú, a hablar con Putin y después se fue a Beijing, a China, a hablar con Xi Jinping. Pues esto es lo que hay que hacer. No apoyar eh, esto. Porque ya digo, el final el final de esto está clarísimo. Es la desaparición de Ucrania. De, pues fue eso, por, por mil vías, por la demográfica, por todo. Fernando, acá nos, acá, acá nos acompaña un segundito sí. el querido ah. Santiago. Santiago, ¿qué tal todo Hola, por ahí? Mil disculpas por sí. la demora en la entrega, pero podemos realizar un pase de hecho ah, y que nos mía. ayudes a, a presentar eh, un poquito los temas de hoy en tu charla con Pepe Sarsov. Interesantísima. Muy sí, eh, hoy tenemos la suerte de tener a Pepe, eh, que, bueno, la gente ya lo conoce, es un especialista en táctica, estrategia militar. Eh, hace unos resúmenes espectaculares porque, claro, eh, es profesional y comprende la, lo, los, los puntos interesantes en el campo de batalla. Y bueno, te explica eh, qué unidades hay, cómo van, eh, cómo avanzar. Es que eh, a mí me encanta estar con él y a la gente, siempre que lo entrevisté, la verdad, todo el mundo lo disfrutó muchísimo. Y hoy vamos a hablar sobre Israel. Eh, nos va a contar las unidades israelíes que están en la frontera libanesa. Eh, por dónde puede atacar, por dónde no, porque sabemos que hay zonas de que son muy montañosas, que están los israelíes ahí frenándose, qué posibilidades hay, eh, y después claro vamos a hablar por supuesto del frente de Ucrania y, y bueno lo que está pasando ahora en Kursk que se aceleró de una manera drástica, aparte que está descomponiéndose un poco las líneas eh, ucranianas y bueno de todo el frente en general, sobre todo también centrándonos en la zona de Pokrovsk que es donde más movimientos y avances ahí continuos, ¿no? Incluso hay un una posible riesgo de, de cerco a la zona de Curacobo, de, bueno, Curacobo al sur, Curaquit está encima, son tan juntas, ¿no? Que la verdad, los ucranianos no son muy imaginativos con los nombres y hay 47 Curacobos, sí. bueno, que coste que... Eh, pues te pones aquí en sí. España y seguro que te pones con el mapa y te pones sí, y ahí también. en Pontevedra... Sí, sí, sí. Tres ciudades que se llaman pueblo de no sé qué y que también están en León y no sé qué. Y, tal. y claro, al final es que... Y Riojas y, y no Córdoba eh, por, por todo el oh, mundo, en Argentina, Rioja, eh, la, la provincia de La Rioja, bueno, Santiago, la provincia de Córdoba, así que nosotros tampoco en español muy imaginativos, bueno, pero bueno. No da más fácil decir, la pronunciación o sea, para claro, nosotros. Pero cuando te pones ahí pueblo <laughs> por pueblo, que coño, que conocemos, yo conozco asentamientos de Ucrania que deben de tener 500 habitantes y son más famosos que... Que pueblos de Cádiz con 30.000. Sí, sí, eh, sí, sí, sí. Nos los conocemos todos ya. Eh, eh, a partir de este domingo el programa de Santiago comienza a las 23, así que Fernando, nosotros en problemas, porque nosotros siempre comenzamos tarde, tarde yo, y con mucho más pesado, que me alargo. Oye, no, no, pero yo esto no me lo pierdo, lo de Santiago, no, mía. en la entrevista de hoy, vamos, me la trago entera. Más. Cuando me dijo, me dijo la, la Tauro, no, no, es que está Fernando con que yo la jodimos, <laughs> con la energía que tiene, que tal, que no, que, que es lo que engancha, no, no, sí, no, claro, estoy... esa energía que tienes hablando y que tal, y hay, sí. que hay que callarlo porque si no, no Nos deja sin programa. Bueno, sí, no, no, ver podemos, el programa podemos, de Santiago podemos, porque sí. la entrevista os va a explicar sí, mucho sí, mejor es que, que yo sí. eh, eh, todo lo que, eh, los temas militares y, y por qué Se hacen unas cosas y otras. Eh, ...en diferentes frentes... ...o sea que no lo perdáis... Eh, os lo digo. Darsof, ...un, ¿Un primero experto ...con formación militar... un ex militar aunque claro. él siempre... ...muy reservado en cuanto a su cargo en su momento... ...pero él un tipo, un oficial... ...con conocimiento teórico... ...del de arte y la ciencia sí, de la guerra... ...así que imperdible... ...podemos Santiago si querés los domingos... ...a partir de ahora... Eh, realizar un pase así de esta, de esta manera eh, para que despachemos a los demoledores y a las demoledoras desde aquí hacia eh, así DMP. ¿sí? Así Perfecto. que eh, redondeamos acá. Fernando, el cierre tuyo y de y acá, a todo eh... el mundo a DMP el enlace abajo a DMP Geopolítica y ahí comienza ahora el programa de Santiago. Yo, como soy un pesado, porque soy un pesado, es decir. Eh, Nada, simplemente lo que hemos visto, la Unión Europea se ha fracturado ya definitivamente, aunque todo tenga inercia y pueda seguir, pero lo que hemos visto en el Parlamento Europeo, el enfrentamiento Orban-Bonderleiden, eh, es decir, globalistas contra soberanistas, esto hace que ya Europa haya saltado por los aires. No me enrollo más. Ver el programa de Santiago, yo ahora, bueno, si no me lo trago ahora, vamos, que me lo veo mañana fijo. Es decir, eh, ¿por porque... Muy interesante, así que ya sabéis. Y ya sabéis, likes, eh, compartir, en fin, eh, poner cosas allí, escribir, en fin, que es clave para que podamos seguir hablando, porque si no, ya sabéis que aquí, por lo menos en Europa, las cosas no van muy bien. La censura es cada vez más dura. Wow. Venga, ya me callo. Hala. Demoledores y eh, sí, demoledoras, eh. hasta un dentro de hasta dos ahora. minutos, el, hasta ahora con el programa de Santiago. Abrazo, chao, chao. Chao, hasta luego.